Dame algo pa' funar. Dame algo pa' ver. Venga esa funa acá. Pama, pama, máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' ver. Venga esa funa acá. Pama, pama, máxima. Del show hasta Germán, no me importa quién fune. Funa, funa. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' funar. Venga esa funa acá. Pama, pama, máxima. Para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, quien chucha es serbias. Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin pea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá. Pama, pama, máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá. Pama, pama, máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá. Pama, pama, máxima. Dame algo pa' fumar. Dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá. Pama, pama, máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Cabra, mi señal, por favor, los tengo muteados, los tengo muteados. Música, 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 música. Me da música. 3, 2, 1. Cobarre, cobarre, por favor, cobarre, no cobarre, digan la palabra cobarre, con N. Cobarre. Los dichos y opiniones vertidas en este programa son en contexto de broma y tontera absoluta. Por lo tanto, buena Pablo, tanto el canal como el programa no se hacen responsables si te sientes ofendido. Si alguien se va preso, va a ser el Cuigla, que el influencer. El humor expuesto en este medio es muy ácido, muy grosero, muy basado, muy polémico, muy rojo pastillado. Gracias, Gerson. Si usted es una persona sensible, huequereque, esos huetas que tienen su vida peleando en los comentarios de redes sociales, como la vieja culia que tiene en Emol. Hace un favor, ahí lo mismo, vas a la concha tu madre. Voy a quitar la Twitter ahí, nadie le importa. Oye, me encanta el papá de Miley Cyrus, boludo, tenía la voz de Goku. Tenía voz de Goku, boludo. ¿Te acuerdas que Mario Castañeda, chabón? Weón, Billy Ray Cyrus tiene los mismos temas, weón. Oye, es verdad, ¿no? Él cantaba música country, ¿verdad? Sí. Gracias, el mundo sabía. Bueno, ya, no dejan hablar, los cuales le gustó al mismo tiempo. No más, Mario, ya, tenemos al tiro, weón. Ya, sé que no diga lo mismo, weón. No, ya, no importa. No, no podemos ir, weón. Oye, pero Don Ramón tiene la voz de Mario Castañeda. Hay algo muy, muy grande. Ahí. Así ahí. Es. ¡No! ¡La vieja! Gracias, Garuda. La vieja. ¡Mazer! Deje que trajera a tu abuela al estudio. Tonto, esa no es mi abuela. Es mi prima. A ver, señora, voy a tenerle con todo respeto que por favor se aleje y se vaya. Mamarre, mamarre, mamarre. Espérate. La abuela que le debe portajear, hermano, mira. Es la abuela roquera, boludo, la abuela roquera, boludo. Espérate, sé que se puede ver mejor. Aquí era. Te acabo de ver un. Ahí sí. Un TikTok. Ahora, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Funa. ¿Cómo están ustedes, caballeros? ¿Dónde estamos sentados? ¿Y por qué Infinia está en esa parte del estudio? Para sí, ¿por qué te oiga, no es por dejarte solo, pero no tení pierna, entonces ¿dónde te iba a dejar? ¡Ah, mi pierna! Ahí tengo pierna. Bueno, vamos de izquierda a derecha. ¿Cómo está Infinia? Mantente hablando. Yo estoy bien, aquí, en la esquina, junto al Animo. ¡Hola, Animo!
Está ayudando a hacer abdominales, mira, 1, 2. Sí, está logrando ahí. Ese core tiene que estar durísimo. Este mundo de internet. Como quiere. Sí, la verdad es que uno lo capaz lo subestima y piensa que es inofensivo, pero la verdad te hace mierda. Mira, Infiria ya le hiciste hablar, boludo. La Infiria le hace mierda. Le hiciste hablar al fin, weón. Gracias, Infiria. Buena Infiria. Oye, vieja culiada bélica, weón, tiene una pistola, weón. Sí, por favor, no la miren al ojo, por favor, no la miren al ojo. Había un hilo de Twitter que era literalmente hilos de abuelas con armas de cosplayer. Ay, menos mal, dijiste co y me cagué todo, hijo de puta. ¿Qué? Es que dijiste hilos de abuelas co y fuá, boludo, peor de abuelas. Tremendo hilo de abuela, la verdad. Abuelas cogiendo con cosplayer, pensé que habían cerrado esa película. Bueno, ¿cómo abuela está esto, Quake? Me está dando miedo la señora, weón. Sé que ahora tengo miedo de no haberme terminado la cazuela, weón. No, mira al ojo, no la mira al ojo. No, no, me da miedo, no puedo mirar al ojo ahí, no, joder, no. Señora, vamos a mirar así, por favor. Pero el Quake no la está mirando al Mazer, fijamente. Sí, no, porque él se me casó abuela, que se aleje. Estoy viendo mis fites. Mamarre, mamarre, mamarre. Te siento muy bien. Oye, dile al Fideo que se baje la mesa, weón, que hace poco la limpié. ¿Está la torta, weón? No, el Fideo es más limpio que vos. ¿Y cómo no está? Más veces al mes de año, weón. Está encima de la torta, ¿cómo va a estar limpio, weón? Nah, weón, es un Fideo muy limpio. Wea mía, cochetumare. Wea mía, cochetumare. Mira, si ven, arriba de todo tenemos un cachito pantalla verde, así que si el Fluffy pone un croma, podemos cambiar ese triangulito que está arriba, que creo que se está bien. Seguro que es ninguna otra cosa verde. Bueno. Muy, muy importante. Sí, muy importante, muy, muy importante. Importante. Mantiene todo ese triángulo. Demasiado que me trae ese triangulito. El Fluffy también es medio croma. Bueno, ¿tú cachai que en estos momentos está como medio sus la cosa? Un toque no. Sí, cierto, en estos momentos como que hay un esqueleto dentro tuyo. ¿Y qué quieres salir, boludo? Yo sé. Voy a aprovechar de preguntarle al chat. No le voy a preguntar cómo está porque no me interesa, pero ¿cómo se escucha el programa, cabrón? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escuchan los panelistas? ¿Cómo se escucha la música? ¿Cómo me escucho yo? Que eso es lo más importante, ¿cierto? A ver, espérate. Se escucha de pana. Sí, boludo, lo dijeron al toque. ¿Tú crees que en este momento lo escucho bien? Hace poco ¿qué hora de la CBR? Mi sí, pico, bro, ya no sé, sea, los estuvimos viendo por un 7 días. Déjame ver si puedo hacer lo mismo, acá. Yo quiero que me den level 2. Ay, perros culiados, suscríbanse. ¿Algún youtuber con bajo sistema que quiera hacer explotada financieramente? Que quieras que le sacamos toda la plata. Mira, te puedes escuchar, me puedes escuchar por el oído. Sé que invitarme, pero podéis gastar un poco más de plata en nosotros, ¿no? ¿Ah? Bueno, yo voy a empezar a hacer ASMR de chupar oídos. ¿Por qué tienen que hacer tanto énfasis cuando chupan? No, sí, en lo ASMR y en los hub le ponen tremendo color cuando tienen que chupar. De hecho, ¿cuánto que voy a pasta que chupar ahora y en la guacha chupando oídos? ¡Ay, menos mal en la vida! ¡Hay dos guachas chupando oídos! ¡En el hashtag VTuber! ¿Por qué? A ver, es lo que vende. A ver, que por lo menos estoy hay a punto de buscar. A ver. Si una mona chita te chupara el oído, ¿vos te dejarías ahí? Sí. Depende. Por última vez, Infiria, sí. Son minas de verdad, no son monas chinas. Son minas, de hecho hay una que dice ASMR en 8D y tiene como 5 micrófonos. Ya, ¿es? ¿Pero son mujeres en 3D? Sí, son mujeres de verdad. Ya, guafé, imagínate, mujer. Un saludo a todas las VTubers que se ganan el pan chupando oídos por ASMR. Zorro, no, sí, menos mal. Como oye, ¿qué pasa si activo mi cámara, weón? A ver. ¡No! ¿Te muestro en vivo? ¿Te muestro en vivo? No quiero volver. No quiero volver a cerrar el stream precipitadamente. ¿Te muestro? By the way. ¡Déjame terminar! Un saludo a la gente nueva que está viendo Radio Funo por primera vez porque estamos en medio de evento de Pokémon, gente.
Sí, qué emocionante. Pokémon. Pokémon. Me gusta mucho Pokémon. A ver, a ver. A todas las personas que no han hecho el check-in, vayan ahora al challenge a hacer el check-in. Es verdad. De mierda. Luffy, ¿me ayudas a hacer el check-in? ¡No! No, de nuevo. Perfecto. A ver, seguramente los premios son muy buenos. Elegir un video del Quicklock. ¿Quién quiere hacer eso? La cosa. Ay, yo quiero que me hable de Mogas. A ver. Si yo pudiera elegir un video del Quicklack, elegiría una Gardevoir, sí, ¿por qué no? Sí, si correcto. Sí, sí. O lo pudiera. Es una buena idea, güey. Jeffiria, pon la cámara. Sería un video de 10 segundos, pongo Gardevoir, vi esta weá, me la culeo. Fin. Ya, ahí lo voy a poner, ahí está, Jeffiria doxeándose en vivo. Me estoy doxeando. Bueno, Jeffiria, te maquillaste. ¡Sacar eso! ¡Imbécil! ¡Pelotudo! Otro episodio que nada monetizar, weón. Ay, así me gusta. Al principio, derecho diciendo: este no se monetiza. Desde el minuto uno. Ahí está. Bienvenido a Radio Furia. Sé que ya estaba chato y que queremos la weá que haga el video al final. Ahora tiene que ser al inicio. Al inicio. Así que todos pongan en fila. No, lo pongan y se pongan Twitch. TTKM mucho. Como este video, como este stream va a ser resubido a YouTube, también hay que poner un TKM YouTube. Así que ponga TKM YouTube. Amigo, a nadie le gusta YouTube, sobre TikTok tan rápido que ni me di cuenta. No, por favor, no escriban T, weón. Sí, escriban T, por favor. TKM, lo entendieron mal, lo entendieron todo mal, como siempre. Estoy confundido, Quick. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, no para aquellos que vinieron al concurso culiado Pokémon, primero son unos pedazos de huevones, segundo, ¿sí? Tercero, y no tienen pico idea de qué hueá está pasando en esta cagada programa. Créeme que nosotros tampoco llevamos como un año en esta mierda y no tenemos mierda idea de qué hueá está pasando. Dios. Pero esta es la sección favorita de toda la gente que lleva hueando acá. ¿Cómo se llama esta sección? ¡La Previa! ¡La Previa! ¡Que pase la Previa, conche su madre! ¡Previa, sí, Previa, Previa! ¡Previa! ¡En la Previa! ¡Ya, si sé que es la Previa! ¡Ahí está la Previa! ¡Mírala, aquí está! ¡Voy a poner ahí! ¡La Previa, la de mi abuela! ¡Wii! ¿Qué? ¡Ahí está la Previa! A la abuela le encanta la Previa. Sí, la previa, la previa, la previa. No, ¿qué? La previa. Me cagué. Ayuda. Me cagué. Pásame la mitad, te calentito. Ese Jorni mirando para ambos lados. Me la quiero, boludo. Es como de Eno Jorni. Evil. Da débil. Bueno, chicos, ¿cómo estuvo su semana? ¿Santa? Mal. Sí, Semana Santa. Mal, estoy organizando un torneo de mierda. Nadie sabe qué hacer. Todos somos unos simios de hijos de puta. Los odio mucho. Léanse las bases y condiciones y los documentos. Son una cosa, les pido. Laser, son jugadores de Pokémon. No saben leer. Manda el Quick Lock, boludo. Yo tengo una historia muy graciosa que contar que de hecho pasó ayer. Y el mes está ya, si el Mazer estuvo ahí, es una buena historia. No olvides esa historia con el Mazer y las rameras. ¿Qué es? ¿Vos sabés lo que pasó ayer, Mazer? No. ¿Qué pasó ayer, Mazer? El accidente, ¿no? Burger King. ¡Ah! A ver, yo les cuento. Uy, este es el story time. Cuéntalo, Mazer. Hace como dos semanas. Cállate. Ya. Sí. Hace como dos semanas, saben muy bien que fue mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Mazer! ¡Feliz cumpleaños, Mazer! ¿Cómo lo hace el Mazer? ¡Mazer, no te vayas, Mazer! ¡Mazer! Sí, me gusta. ¡No lo suelo, soy cumple! ¡Bájenme, culeros, bájenme! ¡Se muere, Mazer! Bueno, mira, sale su nombre abajo. Oye, sí, tengo mi nombre abajo. Ahora está clipeando el... Ahí está. Bueno, le diste la vuelta al universo. Gracias, casi vomito. Bueno, cuestión es que para mi cumpleaños yo decidí salir con mis dos
hermosas novias favoritas. El Corny y una VTuber. Izquierda y la derecha. Derechín y izquierdín. Cuestiones que nada, fuimos todo tranqui. En el pelacu. Buena pelacu. Cuestiones que fuimos, almorzamos, no, como medio merendamos, almorzamos, cenamos todos juntos. Cenamos todos juntos, hicimos todo. Y yo estaba recagado porque igual pensaba que se estaban llevando mi auto. Porque estaban remolcando muchísimos autos. Yo no solo estamos cenando, no, bueno, estamos comiendo y al frente estaban remolcando, no uno, dos. Y tampoco dos, como cinco autos. Tan como una que ya remolcan autos, weón. Se llevaban uno y el Meister estaba como, ay, chico, auto, porque al Meister ya le remolcaron el auto. ¿Sabes? Una vez ya me pasó. Pero era fin de semana, igual estaba medio tranquilo. Era congreso, wow. Cuestión es que hacemos un pequeño fast forward hace en unas 3 horas después. Sí, sé leer. Sí, porque la me música. Escucho muy bajo. Está muy alto, muy bajo. Estamos súbeme, bájale. Meister, tú siempre te escuchas bajo. Pero no sé, boludo. Es que o me escucho bajo o te rompo los tímpanos y después el culo. No entiendo. Ay, bueno, prefiero el culo. Yo bueno. Lo escucho bien al Mace. Ay, sí, yo lo sé, infira. Bueno, cuestión es que hacemos un fast forward como 3 horas. Estábamos en literalmente otro lugar. Sí, la loba. Boludeando. Y el Horny viene y me dice: che, yo tengo que ir al baño. ¿Nos vamos? Bueno, vamos. Y me dice como, ok. Sí, Meister, muy divertido. Y después sí. Yo. Y Meister se pone a pelotudear encima. A boludear, a sacar fotitos, que no sé qué la luz. Yo, Meister, tengo que ir al baño. Yo, en un segundo, a 10 metros de mi auto, cuando ya estábamos yendo, el Corny, en verdad, se da vuelta y me dice: dale, vamos al baño. Sí, sí, porque ya escuché su desesperación en su tono de voz. Entonces. Nos metemos todo rápido al auto y vamos literalmente en el Go Speed Go. De verdad, y vamos de la a un burger. Fue ya. Ese momento de sincronía en donde todos en ese auto estaban sintiendo mi sufrimiento. Sí. Y yo de verdad estaba diciendo: ya está. Lo siento, Meister. Tu auto va a pasar a ser historia. Yo estaba, sí. Pero está, me muero. Encima estamos al lado del burger. El burger estaba al lado, pero hubieron dos semáforos. Nos comimos dos semáforos, que fueron los dos semáforos más eternos de mi puta vida. Pero el Meister, no sé, te pusiste a escuchar Initial D de fondo ahí, te mandaste 15 eurobits, porque el Meister lo hizo. Llegamos sí. Al burger y fue como: bueno, bajate, Horny, y anda. Y ahí empieza la aventura de Horny. Tiri, 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 tiri. Pará, pequeño contexto. Nosotros llegamos, habremos llegado a 19:52. Sí, 19:52. Porque fue el primer mensaje que me llegó del Horny en WhatsApp. Cuando ya estaba en el baño. Encontré el auto de Horny en el auto, weón. Encontré, weón. Ahí, Floppy, ponla. Ahí, sí, ponla. Vale, ahí está. Sí, dale. Me gusta que no lo hace, pila, porque se escucha lo ping en Discord. Dice que me manda algo. Ponlo. Cuestión que el último mensaje del Horny que me llegó por WhatsApp fueran 20:57. Una cosa así, sí, estuve una hora en el baño. Estuviste una hora. Spoiler, igual. En el baño del burger. Pero qué pasó. Llego el burger y el burger abajo de todo tiene un baño como para discapacitados. Que justamente llego y veo a alguien salir y a alguien entrar. Y les pregunto: ¿este es el único baño que hay? Y me dicen: no, hay uno arriba. Y yo, como pelotudo, tipo: sí, yo ya vine a este burger, obvio que viene arriba, ¿no? Y me voy al de arriba. Voy al baño de hombres, quiero abrir la primera y no me deja. Dije: ay, hay alguien. Quiero abrir el segundo, no me deja. Quiero abrir el tercero, no me deja. ¿Qué onda? Justo entró un guachín de McDonald's y le pregunto: che, ¿están clausurados los baños? Y me dijo: sí, los tres baños están clausurados. Los tres inodoros estaban clausurados. Y yo, la concha de la lora, voy, bajo, me fijo que había ahora una persona haciendo fila en ese baño. ¡Subo! Dije: gracias, Gerson 87, por esa suscripción regalada. Dije eso. Eso dijo, y después te cagó. Y subí arriba y dije: literalmente a la mierda. Entro, o sea, el baño clausurado tenía una silla. Entonces ya. empujo la silla y veo. ¿Con qué me encuentro? Un sorete gigante, pero del tamaño de mi brazo, flotando en un charco de agua. Y a la derecha, abajo en el piso, había un papel higiénico lleno de caca. Y yo dije: a ver, mentiría si dijera
que he hecho mis necesidades en lugares más sucios. Porque ha pasado. Así que fui y en ese momento mis cositas tocaron las cositas de ese señor desconocido que tapó el baño primero. Y ahí estaba yo leyendo manga. Me puse al día con Baki, me puse al día con Shadow House, me puse al día con Blue Lock, tipo, me puse al día con todos los mangas. Me dice, amigo Sorete, ¿te gusta Baki? Sí, ¿te gusta Baki? Literalmente está ahí en la escena de un aborto y tú haciendo un aborto, weón. Estaba haciendo un aborto sobre un aborto, boludo. Encima, tipo, voy, cierro la puerta, encima es como que al baño iban todo el mundo, escuchaba entrar gente una y otra vez. En un momento, entró. Es que cuando estábamos nosotros estábamos peloteando. Antes yo también dije, yo también quiero ir al baño. Y yo realicé muy tarde que el Horny quería ir a cagar. Porque cuando dijo, quiero ir al baño, dije, wow, este pibe, pero puede ir acá nomás a los árboles. Pero bueno, cosa de él, vamos al burger. A ver, pudo haber ido a los árboles a cagar, pero esa es otra cosa. No, esa es otra historia que no está buena. Esa es otra, no sé si la conté acá, esa te la cuento en otro momento. Cuestión que, encima, el piso estaba mojado, no quiero saber con qué. Yo tengo lo bueno de la silla, porque en la silla yo dejé todo, tipo, me saqué la campera, dejé el tipo, yo tengo una riñonera, dejé la riñonera, saqué el celu, dejé el barrito. Era bonito, sacaste todo. Era serio. Yo cuando tengo ese momento cagación fuerte, yo me saco todo, pero estaba en un McDonald's, así que me saqué lo que me pude sacar. Cuestión que estuve en ese momento y da la casualidad de que en un momento, creo que fue en Chile, la Kipi me dijo, toma este paquete de panuelos, te va a servir. Y justamente ese día lo traje, porque dice, mira si me sirve, y me sirvió. Como que todo coaccionó para que yo pudiera tener la mejor cagada de mi vida en un baño. Wow, tus calcetines se salvaron entonces. Mis medias se salvaron porque tenía coso. El auto del Mesa se salvó porque llegó y que estuviera todo clausurado fue perfecto para que nadie me tocara la puerta y yo no tenía que decir ocupado. Así que dentro de todo fue una cagada cómoda. ¿Qué pasa? Mientras yo estaba haciendo mis necesidades y estaba tipo, bueno, ya estoy, no, no estoy, bueno, ya estoy, no, no estoy, pensé más de una vez dejar 500, 300 pesos en ese inodoro, porque ya, pobre el pibe, sí, que destapar eso. Encima, tipo, yo tenía miedo de salir y que hubiera justo un empleado y que el chabón se asomase y viera todo y yo decirle, mira, en mi defensa, el papel con caca estaba ahí cuando llegué. Ah, repollo horneado. Tipo, horrible. De verdad pensé en dejarle plata, pero realmente no lo hice porque la probabilidad de que entre alguien más y se quede con la plata era cero. No era cero. Mira, te voy a decir algo, Horny. Dígame. Te odio. Sí, te odio a ti y a las personas que hacen eso. ¡Yo! ¡Era el chico! Tienes que limpiar esa wea. No, Infiria. El baño ya estaba tapado cuando llegué. Yo solo lo hice peor. Horny, yo fui empleado del McDonald's. Fue eso. Pero no era un burger. Era un burger, espérame. Era un burger y le hablaba al empleado del McDonald's. Fue muy surreal todo. Sí, no, pero igual me gustaría irme como a la génesis de la historia. Onda, ¿por qué te pasó esto? ¿Porque no fuiste en la casa? ¿Había pasado mucho tiempo o comiste algo que te hizo mal? A ver, yo con los pibes comí. Había frutas y había huevo revuelto. Y yo sé que a veces. Y mezclaste las todo. Me caen un poco mal. Lo mío es como frutal. Tipo, las salsas, que el tomate es una fruta, a veces me caen mal. El durazno me cae un poco mal. Entonces voy a suponer que alguna de las frutas ahí, no sé, comí banana, comí naranja, comí kiwi, qué rico kiwi. Alguna gilada ahí me cayó mal. Bro, yo ahí tengo, a mí se me entra ultra la duda. Porque la Kipi comió lo mismo, sí, o incluso más. O si a ella no le pasó absolutamente nada. Pero la Kipi tiene experiencia comiendo comida. Sí. Así que no le va a caer mal una fruta. Obviamente no le va a caer ni en pedo. Perfecto. Las cosas que ha comido, mamá. Bueno, mamá. Pequeño paréntesis. Mientras literalmente el Horn estaba en la batalla de su vida. ¿Cómo fue? Yo estaba con la Kipi en el auto esperándolo por una hora y estábamos como. ¿Y te gusta algo? No. Bueno, a mí tampoco.
¡Pa! Y así... Por eso la Kippy me habló por Insta y fue como, pero Kippy, tú saliste, ¿por qué te llevas? Es que estamos esperando al Horn y fue como, ah, ya veo. Una hora estar esperando al Horn. Sí, de verdad, sí. Fue como una hora, ¿eh? Yo estuve una hora y pico ahí. Y literalmente estuviste en el auto con la Kippy y no hablaron de nada, weón. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? ¿De su tomayo? Tigre. Creo que lo que me da risa es que después el mail, gracias, Waver, por esa hermosa sub al Argonauta. A mí lo que me dio risa es que después el mail me llevó a casa y ahí sí hablamos. Así que fue como muy gracioso. Pues sí, te la mostré. Te va a dormir la sub, un genio. Sí. Por favor, una VTuber, por favor, le llevo a su casa las veces que quiera, por favor. Una VTuber, por favor, una VTuber que quiera una ventana en su casa. ¿Y quiere una ventana? Vamos, chicos, está bueno el Mason Móvil. Sí. Sí, ya, ahora que no fue un baño químico, está bien bueno el Mason Móvil. No, weón, los baños químicos son salvadores. No puedo decir nada de los baños químicos, weón. Te salvan en los peores momentos. A ver, yo no he tenido ninguna buena experiencia en un baño químico, pero tampoco tengo quejas. Es como sirven, funcionan. Sí, weón, es que para eso son. Pero es que cuando es tu última esperanza, sí. ¿Alguno de ustedes tuvo otra mala experiencia cagando o tengo que contar la vez que cagué en la calle? No, yo tuve mala. ¿Cagaste en la calle? Sí. Esa es su otra historia. De hecho, me sorprende que dijo que le iba a contar después y no por 1000 bits. ¿Ven? Porque los quiero, chicos. A ver, ¿alguien puede donar cualquier cantidad de dinero para que le... Ya, quedó en uno, un bit. Vamos a escuchar la historia. Oigan, y si en vez de donar bits para eso, donan bits para el Mudae. Así se viene un evento en el Mudae. Sí. Pero si sacan el Byte 2 ahora sería 1000 veces más chistoso. Se llama, les vamos a sacar todas sus waifus. Y me la voy a adjudicar. Hay que no adivinan qué va a pasar ahí. Sí. Ah, iba a hubo cuánto se llama el durante la semana, hubo un simulacro y salió muy bien. Muchas personas, cuánto se llama, muchas personas quisieron suicidarse. Hubo buen feedback ahí, hubo gente que se suicidó. Vaya, que salió bien. Eso. Y cuánto se llama, y a la final fue un XD, te troleé, XD en minúscula. Pero le troleé. Pero no voy a decir nada más. Ah, sí, Quick, te quitaron la Lamaki. ¿Ah? Te quitaron la Lamaki del Mudae. Ah. Wow, quedó ¡reacciona, hijo de puta, reacciona! Quedó completamente reacciona. Destrozado, nunca se va a recuperar sentimentalmente de esta noticia. Wow, que estoy triste, bueno, déjame llorar un poquito. Sé que yo estoy intentando recordar como historias de baño, pero no tengo, son muy fómenes porque tengo el culo tímido, no puedo cagar sino en mi casa. Ahora ya lo superé, supongo, pero... Antes no puedo aceptar así. Ninguna chota en... Yo tengo una historia de empleado de McDonald's. Bueno. Y cagando en la calle. Yo soy el que tuvo que limpiar el cagazo del Horny. Pero... Es literalmente Bimi. Anormal. Me interesa saber cuáles son las indicaciones que te dan, tipo, y cómo eligen a la persona que tiene que limpiar el cagón. El weón que, ¿cuánto se llama? Que se portó mal. Básicamente. Te había portado mal y básicamente es. Ya, ¿quién llegó tarde hoy día? Ya, ¿quién no hizo esta cosa? ¿Quién no hizo? Van acumulándose y dicen, ya, tú vayas a limpiar el baño. Y eso. Me imagino todos los trabajadores haciendo como trabajo extra para tener que limpiar el baño y una weón limpia el baño para no tener que limpiar el baño. No. La cosa es que. A mí me pasó esta weá de que yo una vez ya me dijeron, oye, tenés que ir a limpiar el baño porque está muy sucio. Pero dije, weón, no hace mucho lo fui a limpiar. Sí, pero es que entraron muchas personas y la weá ya. La cosa es que ya, yo dije, ya, weón, la weá. Tomé el balde, tomé toda la weá, tomé el trapero, tomé el... Los cuantos se llaman los pulverizantes para echarle. No, se dice trapero, se dice trapito, infiria, se dice trapito. Los trapitos, sí, qué rico los trapitos. Uy, cómo me gustaría uno. La cosa es que cuando estoy entrando al baño ya, empiezo a limpiar los vidrios, porque yo empiezo con los lavamanos y toda la wea. Y de repente escucho como un todo así como. Y como que muriendo, weón, así como que. El weón le costaba respirar. Pobrecito. Y como que estaba medio mareado. ¿Ya? Se escuchó así en la tos.
yo digo, oh, conchito, yo ya sé lo que va a pasar, así. Bueno, el weón sale de la puerta, sale. Y sale un weón así, un culiado, que entró en McDonald's porque entró, porque dijo, ah, dentro y cago. Vino a cagar, pero tere a un cabrón. El weón era el mismísimo culiado. El mismísimo culiado que llega con caña y de haber tomado. No sé qué tomó. No sé qué tomó, pero ya vaya a ver por qué. Yo estoy diciendo. No sabemos qué, pero sabemos que fue mucho. Weón, el culiado salió, me miró y me dijo: sorry, compadre. Y se fue. Y se fue. Yo quedo mirando el baño así como que. No. Voy entrando de a poco. Y ya con lo poco que vi, así con la punta, veo una wea azul en la punta del water. Primera fase, negación. No, segunda fase, indignación. Weón, ¿no cachai? ¡Veo algo azul! El culiao azul cagó pasta de diente a ese nivel. Weón. Ya, le eché parte de diente a esa cepilla para limpiar el water y se limpió el hoyo. Bueno. Perdón, creo que me lo perdí, Infinia. ¿Qué habías hecho para que te manden a hacer eso? Sí, no, sí, porque te dieron. Básicamente fue como que ya, me toca nomás. ¡Cagó un pitufo! ¡Papá pitufo, culiao! Bueno, yo asumí la weá, la asumí, así como que ya, ah, bueno, ya, ya, me toca. Era la weá. Yo en el McDonald's me portaba bien, güey. Pero la cosa es que a mí me trataban mal. Era una relación tóxica. Sí, era una relación tóxica. La cosa es que ya dije, ya abro la weá. El weón era un cagón de lado a lado. El weón no le había dado el water y había seguido cagando hacia arriba. No, hizo una montaña de caca. ¿Y era azul o solamente la parte azul? No, literalmente tenía que ser el weón. Era todo el cagón azul. No sé qué chucha ese culiao. ¿Cómo cagar azul, culiao? ¿Qué guay te pasa en el estómago para cagar azul? Yo conozco a buenos que vomitan azul cuando están con caña y toman Gatorade. Pero cuando cagáis azul es porque hay algo malo con tu estómago, weón. ¿Qué concha tu madre? Buena la mina, y suscribió. Bueno. Yo entiendo por qué ese mensaje que tiró la Kippy fue como muy de bot. ¿Qué onda? ¿Es que es de un bot? Es el predeterminado ya que te cuenta cuando te dan los regalos. Bueno, felicidades, Kippy, por tu saludo. Ay, bueno, pues la Kippy no puede hablar con propiedad. No, tiene que ser un. No, nunca va. Vos y yo sabemos que no habla con propiedad. Es cierto. Ah, es cierto que es pinta. No, pero, weón, en sí, verdad. Sí, sí. ¿Cuánto se llama? Y el olor que salía de esa mierda, weón, era. Olía azul. O sea, olía naná. No, tú, yo, weón, ay, yo, no. ¿Cuánto se llama? Yo soy súper asquiento con esta weá de los baños, el ver la caca de otro, weón. Es esa gente rara que le das con la caca. Sí. La cosa es que. Yo veo y huelo y como. Weón, vomité así. La no, me jodé. Más weas para limpiar. Más cosas que limpiar. Boludo, no. Yo por un momento dije, ¿y si vomito acá qué hago? Vomitar, po, weón. Vomitar, po, weón. Sí, pero no había espacio para vomitar. Hacer, cagar y vomitar al mismo tiempo, tú. No, pero. Weón, literalmente te dan embolia. ¿El vomito es azul? No era azul, era vómito sano. Ah, bueno. No, pero weón. Lo más sano que puede ser un vómito. Vomité, weón, habré vomitado como 3 arcas, así como. Weón, volví a nadar y volví. Y después, como que. Me dio asco haber vomitado y me dio asco ver la caca y el olor y. Una tercera. Y ya con esa tercera yo salí del baño, fui donde el gerente y dije, no voy a limpiar ninguna wea. Me fui para el baño. Me no. fui a seguir vomitando. Y a cagar yo también. No limpiar ninguna mierda. Y la cosa es que cuánto se va cuando entraron los otros weones, weón, comprendieron por qué yo estaba tan para la cagada. Oye, me lo imagino como ese capítulo de South Park en donde todos empiezan a vomitar. Mira, no, si te hace sentir bien, Infinia, seguramente el chabón que tuvo que limpiar mi baño le pasó una historia parecida a la tuya y ahora hay un, no sé, Radio Duna donde lo está contando. Aparte son muchas las relaciones en cadena que se desenlazan porque un uno vomitó primero. Ah, weón. Bueno, ¿y sabéis qué es lo peor de los baños de McDonald's? O los baños de estas franquicias de comida rápida, los urinales.
Conche tu madre, lo que son los culiados. Yo no sé, boludo. Hay gente literal. No, no entiendo. No se lava la gente que siempre escucha. Perdón, siempre huele mal. Siempre, no importa cuánto lo limpies. No, weón, es que no podía hacer nada con los urinales. Bueno, vos les ponís esta weá del pato purific, nada. Le poní Mr. Mundo. No, no, esa mierda, esa weá me ría la comida cada vez que voy a intentar comer el urinal, weón. Me sabe a pato después la weá. Me sabe como a una goma culia azul y termino cagando azul en un baño. Qué rico. A ver, pero pregunta seria. ¿Qué juguetito de los urinales le gusta mal? ¿Las pelotitas en donde tenés que apuntar o uno de su preferencia? A mí me gusta uno de fútbol. A mí me gusta ese cuando así es como con efecto y me hallan el urinal de al lado. Del weón que tiene al lado. La... Y lo pilláis por sorpresa, po, weón. No, casi lo esperó. Lomea. Lomea. Valparaíso. Pelea en Valparaíso. Y el otro día es como los combates navales donde tenéis que estar como a 10 metros del urinal y a chontarle. Este es el sniper. Tienes que jugarlo en la jugueto que una vez vi que era como un pequeño arco con una pelotita, que es como para que le intenté hacer un gol. Ese estoy tratando de buscar ahora, weón. Es que el golazo es buenísimo. El del golazo. Pero para mí el golazo es de mear en el urinal del lado o de alguien más. A mí me gusta el urinal que enfrente tenés una foto de Shadow que te dice nice cock. Nice cock, bro. Si su facultad no tiene uno de esos, este es su deber moral. Pegar a un Shadow que diga nice cock, sí, bro. Bueno, no. Yo vi una, ¿cuánto se llama? Una imagen en donde la profesora literalmente tenía el nice cock mostrándola así a los alumnos. Y el contexto era, ¿quién puso esta wea en el baño? Ah, sí, vi esa foto. Creo que buena había polla. Un baño en un restaurante donde los urinales tenían todos fotos de minas como riéndose de tu tamaño y esas cosas. Ah, el Pepe llorando en la... Se estaban riendo conmigo, no de mí. No de mí. Conmigo, no de mí. O hasta nunca que ya mí. Conté la historia de cuando casi me tocan la tula en un boliche gay. Creo que acá ya lo conté también. Bueno, si fuiste a un ver. Boliche gay, como lo mínimo que tenéis que esperar, pues. ¿Te tocaron la tula? Hecho, me sentiría sancionado si no me tocan la tula, weón. Sí, claro, es lo mismo del colegio católico. Mira, acá me un servicio, weón. Si no me tocan la tula, por lo menos que me peguen el SIDA. Aparte te baja la autoestima eso de ir a un lugar gay y que no te toque, po. Que no te toque. Boludo, a mí me pasó que me levanté una mina en un lugar gay, fue como muy raro. Pues encima fue el levante más fácil. Mira, algo hay que decirlo, los cuántos se llaman los reventones gays son las weas. Primera, más son las weas más movidas, más gay. Son las weas más movidas y aparte son las weas que terminan más limpias. Sí, dejan más limpio que cuando entraron. Ay, mira, culiado para la blonde. ¿No te acordás cuando fuimos a la casa del Toffee Wedding? Del Toño, estaba lleno de gay. Estaba lleno de gay, weón. Todos los weones limpiando el final del carrete, weón. Todo barato, todo gay. Oh, weón. Fue un buen carrete ese, weón. Pero son buenos los carretes gay. Les recomiendo que si tienen que ir a una disco, vayan a una disco gay. Siempre son mejores. Siempre. ¿Pero tengo que ser gay para ir o no? No, no tenés que ser gay. No. Te puedes hacer. Irónicamente, las discos gay pasa como la regla opuesta a las discos normales. Entonces que las discos normales, o digamos, hetero cis, no sé, hetero normal, digamos, todos términos culiados que se ocupan hoy en día para poder darle un nombre a lo que ya era algo común. Ya, yeah. Sí. En esa wea, generalmente cuando lleváis mujeres, las mujeres o entraban gratis o los tragos eran más baratos. En las discos gay es al revés, las mujeres pagan el doble. Pero ¿para qué una mujer querría ir a una antro gay? A ver, estoy seguro que solo pagan quick, no pagan el doble. El doble. No, pero tú entras gratis. No, tampoco, todos pagan. No, el verdadero patriarcado gay. Mira, el verdadero patriarcado gay es todo pagar, punto. No se quiero vivir en un patriarcado gay, weón. A pasarla a la raja. Y la raja también. Y pasar la raja. Pasar la raja y pasarlo a la raja. Y pasarlo a la raja. Bueno, ¿quieren saber la historia de cómo me cagué en la calle? Quiero. Mira, realmente no, pero eso y hablar de VTubers, por favor, cuéntame. Quiero una sub ahora. Profi, es la misma cagada. Ah, también cagó Azul. Técnicamente la historia de la calle no es graciosa. Es para mí lo es.
De verdad es triste esa historia. Yo la pasé mal ese día. Fue un día horrible. Fue una noche horrible. Fue una noche, creo que fue. Fría de verano. Así sí, que, fue un cagón horrible. Deme una sub, se lo suplico. Estoy a punto de perder mi dignidad. Denme una sub, por favor. ¡Qué dignidad! No lo hagan, cuando lo hagan, no lo hagan. ¡Ahí está! ¡Gracias, Bete! ¡Gracias, Bete! ¡Bete, Beta! Oh. ¿Viste que nadie te dice Beta, boludo? ¡Bete! 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 ¡Muchas gracias, por... Patrocinar. Oye, Infinia, por favor, deja de morirte cuando dijiste. Se nota que nadie quiere hablar de VTuber, así que me parece bien. Estoy en un buen ambiente, me gusta este programa. Por favor, sí. Cuéntanos, Jorge. Podría ser muy feliz aquí. Cuestión. Hace mucho tiempo, voy a decir, fuera de joda, 2017, 18, no sé, por ahí, creo que 2017, fue hace mucho, mucho tiempo. Eran vacaciones de invierno y con mis amigos de la facu, pintó que fuéramos a salir un lunes. Está ahí. XD. Muy XD. ¿Quién carretea un lunes, buen degenerado? Sí, el literalmente. Pero eran vacaciones, estábamos al pedo y pintó carretera un lunes. Ambos los lunes de flojera. Exactamente. Fuimos a un boliche que se llama El Álamo, que queda en Palermo. Queda en México esa wea. Y XD. Y pedimos muchas cosas para comer. Pedimos pizza, yo me pedí un burrito también. No, y como que sabrán, cuando comes ya pizza, entendí. Cuando comes burrito, medio que no, no da. No funciona, no funciona. Pues esa es que en ese es momento. Muy pesado. Es contundente, yo lo aprendí mal. En ese momento, después salimos y yo dije: ¿saben de lo que tengo ganas? De un McFurry. Y ahí estamos. Siempre tenés. Ganas de un McFurry. Siempre quiero un McFurry, si no siempre un helado, weón. Siempre tení ganas de un furro, weón. Siempre quiero helado, weón. Siempre me encanta el helado. Me encanta el. Y el McFurry es simple. Es la cantidad justa de helado, sabe de rico, tiene topping. Listo. Sí, que el McFurry igual es un poquito demasiado para mí. No me lo termino casi nunca. Es menos de un cuarto. A mí me gusta mucho. Yo soy más de heladito en cono. Un conito, sí, vos sos el maricón. Soy el maricón. Él. Fuimos. De maricones. Fuimos, caminamos y llegamos a un burger que me parece que estaba cerrado, porque de verdad sí era muy. Era tarde, eran como las 4 de la mañana, una cosa así. ¿Y qué pasó? Cuando llegamos a ese burger, una parte de mí dijo: menos mal, porque no me estoy empezando a sentir bien. Pero también dije: uy, qué paja, porque quiero ir al baño. Así que bueno, yo me tenía que ir para mi casa y tengo un amigo que se tomaba el mismo bondi que yo, así que los dos fuimos juntos. Fuimos hablando, no sé qué, y mientras fuimos hablando, ¿vieron cuando les dan esos retorcijones? Esas puntadas. Es el daño, es el DPS, boludo, te va a bajar la vida. Sí, es el dot del veneno que dice ¿Lo vas sintiendo, viste? Y mientras estaba hablando con el pibe, estaba así, y ¿qué pasa? La parada del bondi queda en una cuadra, ¿no? Queda en una cuadra vertical. Yeah. Y vos podés seguir por esa. Tipo, no es una avenida, es una cuadra normal, ¿no? Y nosotros estamos yendo por una avenida justo cuando se intersecta por esa cuadra. Y ahí fue cuando yo le estaba diciendo: creo que tengo. Y en un momento mi amigo va, se saca un coso de pañuelos, me los da y me dice: creo que los vas a necesitar. Agarro y le dije: sí, si viene el bondi, andate sin mí. ¿Qué hice? Fui, corrí para la cuadra de donde paraba el bondi y seguí como dos cuadras más y giré a la derecha y había un callejón sin salida. Que era una calle, ¿no? Pero que no había más. El tipo, no había más calle. No sé si me explico. Básicamente todo muy poético. Muy poético. Todo muy poético. Estaba sin salida. Sí, estaba sin salida. Eran las 4 de la mañana, estaba sin salida ahí. Y dije: bueno, más o menos acá parece que no hay nadie, está oscurito. Era como un martes en la mañana, un día de vacaciones. Tipo, ¿quién va a estar despierto hasta ahora? Entonces, medio que busco un poco mi lugar. Y justo dio la casualidad que o esa noche o al día anterior había llovido. Entonces, ¿vieron los cuadrados estos donde hay árboles? Que hay veces que no hay más árbol, pero queda el cuadrado. Y por ende, por el agua se hizo un charco gigante. ¿Ya? Entonces dije:
Bien. Voy a usar... Un water. Literalmente. Voy a usar este lugar. Y enfrente de ese cuadrado había un auto. Entonces dije, perfecto, me puedo agarrar del auto y hacer lo mío. Ah, yo creía que iba a decir, me puedo agarrar de la fuente y puedo cagar el auto. No, no, yo lo que hice fue, todo esto, igual imagínense, yo estaba llorando, porque creo que lo que más odio en mi vida... Tan grande fue el cabrón. En sí, hacer felicidades en un sitio público se me hace algo de lo más humillante del mundo. De hecho, esta historia no la he contado durante mucho tiempo porque de verdad me da vergüenza, ahora me cago de risa. Igual dígame. Eran las 4 de la mañana, no te vio nadie. Para Floffy, no terminé la historia. Ah, bueno, ¿no? Ah, sí, sí. No terminé la historia. Ahí te viene lo bueno. La historia sigue. Entonces, yo, con una mano, me agarro a la mierda con la que abrís la puerta del auto. Menos mal no tenía la arma. Menos mal, porque si tenía la arma, se me iba a la mierda. Estaba de cuclillas. Con otra mano, me agarraba los pantalones porque tenía que hacer acción evasiva. Y hago la mía. ¿Qué pasa? Enfrente mío hay un departamento. Ya, no es tan malo, es un departamento, puede haber cualquiera en toda Argentina, hay miles, ya. Sí, sí, el que me va a dejar los tilados de estar disfrutando así, Hernán. Sí, pero puede haber muchos departamentos, pero gente que vea a un guón cagar en la calle no, no pasa nada. No, pero es que no te adelanté la historia, pues. Hay un departamento, puede estar solo, capaz. Un departamento. Truenden. Y medio que cada tanto me voy fijando y veo de reojo justo que va saliendo un viejo. ¡Acción evasiva! ¡Pum! Se me mete para adentro, pantalones arriba, y me tengo que hacer el boludo, porque mirá si encima era el dueño del auto. Me tengo que hacer el boludo. Entonces me alejé de la puerta del departamento y me puse cerca de un árbol como para que diga, bueno, que piensen que estoy meando. Y ya fue. Y sale el viejo y el viejo se va, ¿no? Tipo, sale y se va a la izquierda, ¿no? Ya, sí. Y yo, tipo, creo que medio me vio. Hay un huevón meando. Habrá pensado. No sé qué habrá pensado ese viejo. Cuestión que el viejo se va. Yo vuelvo a mi posición anterior a seguir llorando y seguir haciendo cosas. Al final uso los pañuelos, me limpio, todos felices. Cuando voy a la parada del colectivo, mi amigo seguía porque no había llegado el bondi. ¿Qué? Y estaba el viejo esperando el mismo bondi. Y yo ahí, hablando con mi amigo, que sí, que estoy un poco mejor y que no sé qué. Llega el bondi, me subo. ¿Ya para? ¿Piensan que ya terminó? No, porque ahora se va a cagar en el bondi. No terminó. Se ve que, a ver, el Meister se habrá dado cuenta que cuando a mí me duele la panza, yo tengo que estar mucho tiempo. Mucho, sí. Yo tuve una hora. De hecho, en un momento dije, ya está. Y cuando me iba a levantar, no está. Y tuve 20 minutos más. Entonces, vino el round 2. Y yo estaba en el bondi. El bondi alcanzó a llegar a mi parada. Yo me bajé. Y fui caminando rápido, raudo y veloz, hacia mi casa. De vuelta, eran las 4 o 5 de la mañana, era de noche, no había nadie. Por suerte yo vivo en un barrio muy poco transitado, donde simplemente no había nadie. ¿Y qué pasa? Llegando a mi casa dije, me parece que... Perdí el duelo. Lo siento, sí, no llego ese. No creo poder ganarle a este enemigo, es muy fuerte. Y tuve que ir a, fuera de meme, 3 o 4 cuadras de mi casa, como muy zarpado. Ya. Estaba re cerca. Pero fui, me bajé los pantalones de vuelta. En vez de, no me puse en cuclillas, me puse medio parado y me puse cerca de un árbol. Y dije, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué pasa? Ese día aparece... Parece que Dios no quiso. Porque, ¿viste cuando vos inclinás un vaso de agua y el agua en vez de caer se pega al borde? Ay, sí. Ya. Bueno, pasó eso. Con mi culo. Y tu tula. Entonces, yo haciendo eso en el árbol y viendo que nada estaba en el árbol, dije, ay no, la puta se me ponió. Y tenía que volver a mi casa. Así que hice lo que cualquier persona en mi situación hubiera hecho.
No me subí los calzones. Me subí los pantalones de tal forma que no se vean mis partes privadas. Y como un pingüino. Y demencia. Y empecé a predicar la palabra del Señor. A ver, a la iglesia. Y fui caminando como pingüino 3 cuadras, sintiéndome del orto, diciendo: la concha de mi madre, la concha de mi madre. Y encima, yo no había traído la llave en ese momento. Oh. Así que, timbre, se tuvo que levantar mi hermano, abrirme, decirme: ¿cómo te fue, Horny? Mi hermano me hizo Horny. Sí. Yo mirarlo y decirle: bien. E ir al baño. Sacarme todo. Cagar en mi baño feliz. Botar esos pantalones, botar los calzoncillos. Adiós, medias. Ese es el momento donde yo me alegro mucho de que en Argentina existe el bidet. Porque qué buen bidet el de esa noche. Lloré, hubieron muchos sentimientos esa noche. Lloré, reí, cagué, me vio un viejo. Lo que todo en la vida necesita uno. Todo lo que necesita uno en la vida pasó esa noche. Se sentía sucio. Qué historia de mierda, weón. Literalmente hablando. Hiciste que las personas de verdad quieran que hablemos de VTuber. Sí. Creo que sí. Pero eso después lo usa. Así es, sí, nos vamos a la primera pausa comercial que nos pisen tantas marcas como y cómo olvidar. Ahora sí, vamos a hablar de las funas. A ver, funaron a la Mumuchi, funaron al Kaguya, funaron a la Ninfaya. Hay una lista negra y ustedes son maracos. Todo eso y más después de la pausa. Acá, mismo bien en el programa. Lista de la ¡no se vaya! ¡Vámonos! ¡No quiero saber nada de turno! ¡Vámonos, vamos! Así entonces nadie te tiene que dar la profesión. Entro a Twitter mientras el Cairo Clan Americano es un montón como culiado enfermo. El otro día cuando estaba en San Antonio me preguntó: oye, loco, ¿dónde venden una maldad por acá? Y yo, como toda mi vida, tomado copete, coche tu madre, pensaba que era un osito, un vistito, una chelita, un vinito con coche, una wea así, que escucha tu madre, me dijo: no, no ando buscando copete, y lo que ando buscando cocaína, me llamo unos saques, abueonado, enfermo mental, la cocaína produce insomnio, trago y la concha tu madre, cambio por lo menos el alcohol excelente, te pone bajero, relajado. ¡Tu madre!
No puedo esperar para ponerme al día con las cosas que realmente importan en el mundo. La economía, las guerras, el estado de mi país. No, funaron gente por hablar weá en Twitter, supongo. Sí, sí. Bueno, falta la parte importante. Funaron gente con avatar de monitos chinos en internet, weón. No, algo importante, weón. Hace 2200. Hace 2022 años. De hecho, funaron. Hicieron la primera funa masiva a un weón. Todo caso, Judas culiao. Vale, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, weón. Ahí que está, pase Jesucristo, mírenlo. Que pase. Que pase. Jesús, si te estás escuchando, llama por Discord nomás y te conectamos el tiro. Tener la cuenta por 3 días. ¿Cómo fue irse a Copiapó por 3 días, weón? Sí. No. ¿Qué? Copiapó. Creo que la sacó más para atacarse a Copiapó. A ver, gente. Pasaron ¿qué? Cosas. Ninguna de ellas buenas. Nadie quiere hablar de esto. Ninguna ustedes no tienen importa, que hablar mucho de esto. Nosotros no queremos hablar de esto, pero está en el contrato. Así que, Fluffy, el tweet longer. Espérate, la abuela se está enojando, la abuela no quiere hablar de esto.
Abuela, por favor, saque esa arma. Tenemos que hacerla, es parte de nuestro trabajo, por favor. Mason, esta abuela, dile algo, por favor, Mason. La gente confía en nosotros, la gente nos taguea en memes de mierda. La gente nos dice, no, ahora Radio Funa va a tener que hablar de esta poronga. Y nosotros como a la concha bien de tu madre, quería seguir otra hora más hablando de cagación, la puta que te parió. Sabés que hace poco nos taguearon en un meme que no entendí. No, realmente no entendí de qué venía ese meme. Estaba muy raro. A ver... Ser admin de la página de Twitter Radio Funa es muy gracioso. Cada persona, cada cosa, desde literalmente, oigan, ustedes funan, hasta literalmente me pasaron un copy-paste de la chupada de pija. O esa pregunta culiá que me viene. Pregunta culiá, weón, a ustedes funan. ¿Cuándo los funan culiados acá, weón? Nosotros no funamos a nadie, conche tu madre. Nos reímos de la funa, weón. Después ya explicamos ahí en una semana siguiente. Oigan, ¿ustedes funan gente o no? Oye, sí, bajan ahí. Estamos diciendo que no, conche tu madre. Puta cabrón, pero weón, me metí de funa y no funaba a nadie. ¡No funamos gente, weón! ¡Tiempo, baja de ahí, mierda! Monche, tu madre, tenés que colocar un letrero alguna weá, pero me tiene hasta las bolas llenas de esa weá. Incluso en mi stream, donde me desligo esta vez, estoy tranquilo jugando cualquier weá, mi chico, cualquier mierda, hablando de cualquier delirio, conche tu madre. Sigue hablando, wey, que usted no lo fuera, ¿quién va a curar? ¡A nadie, weón! ¡No lo fuera a nadie, conche tu madre! ¡Cierra los cinco, weón! ¡Oh, maldita sea! ¡Le quiero cortar unas bolas! ¡Este maldito culero! ¡Fue una mala idea! ¡Conche tu madre! ¡Te pego la genera para que va a ser la... ¡Ven ¡qué bueno! ¡Una mona china! ¡Una mona china! ¡Pero por última vez! ¡Una mona china! ¡Oh, mierda! ¡Salto! ¡No puedo saltar! ¡Ah! ¡Quick! ¡El niño está escuchando! ¡Está aprendiendo tus palabras! ¡El niño Jesús, weón! ¿Quién es que te pasa la mano? ¡Me está imitando! ¡Niño Dios! No, ver, quiero que el video baje de ahí, la puta madre. Ustedes están de funa, cerra el orto, señor Poyonga. A ver, el día, si no estoy mal, creo que fue 12 de abril, por ahí, 12, 13, uno de los dos días, apareció una cara familiar. No, que una cara no sea el Cabulla Triste. ¿Quién sea menos el Cabulla Triste? Ay, Mazer, fue el Cabulla Triste. Pero la concha del mundo. 12 de abril del 2022. Un día funesto, fúnebre para la humanidad. Un día horrible para la humanidad. Horny. Podemos saltarnos esto, es de Cabulla. El Cabulla Triste, weón. No, es que le tenga abuela. Es que el Cabulla Triste, weón. No. Encima, la primera palabra del tweet longer es lo más terrorífico que pudiste haber leído. ¡Pum! ¡VTubers! ¡Ah! ¡Ah! Bien, chicos, yo no les quiero spoilear sobre lo que va a pasar acá, pero quiero que tomen nota sobre cómo no escribir un tweet longer y cómo no hablar de un tema que se supone que es serio. Literal, sí. La cagó con la primera palabra porque el título no tiene puntuación, no tiene punto. No. Todo. Mira la siguiente palabra. ¿Cuál es la siguiente palabra, Fluffy? Hola, ya, listo, no quiero seguir leyendo. Ya, yo tampoco quiero seguir leyendo. Oigan, ¿se dan cuenta que igual si nosotros no funamos gente, pero sí reiteamos funas? Es la segunda vez que lo hacemos. Es como la décima vez que lo hacemos realmente. Este medio está yendo para abajo. La verdad que sí, la cuña VTuber me desalienta. En resumen, ¿qué pasó? Aparentemente, una vez el Kaguya tiró un tweet, tiró un beef, que más que un beef, fue y le metió una piña en la cara a la Mumuchi diciendo algo así de como: ¿quién es la Mumuchi y por qué es una forra que habla mal de sus amigos a su espalda? No, una cosa así, tiró, pum, la tiró así, pero le chupó un huevo todo. A partir de ahí fue como medio quilombo y después el Kaguya dijo: ¿saben qué? Voy a hacer lo que no sé hacer, escribir. Y se puso a escribir este hermoso tweet longer, el cual vamos a leer ahora, vamos a interpretar, y ustedes, Jordi, gente del público, me va a poder decir en qué está mal, dígame. Jordi, sí. Por favor, weón, es verdad, yo tengo traumas de guerra, weón, yo veo esta página, weón, y yo me acuerdo de weá, weón. Ha pasado. Ya no puedo más con esta weá. I've seen some shit. Weón, los árboles hablan, weón, los árboles están hablando, weón. Los árboles escuchan, hermano, los árboles escuchan y tienen armas. Acá estamos todos en este mismo barco. Así que vamos. Encima el Twilonger es largo. Así que vámonos a sacarlo rápido de encima. ¿Pero con voz de Chica Elmo? ¿Quieres que con voz de... sale voz de Chica Elmo? A ver, sí, es una VTuber.
Bueno, cuenta. Y dice: hola, Sinache. Sí, muy lindo el tema de Streets of Rage. Eso. Me dicen que leer un mensaje destacado es esa poronga, boludo. Ya sé, está muy lindo ese tema. Súbale, dicen. No sé. ¡Hola! Muy buenas tardes. Sinache. Empezamos mal porque es de noche. Pero bueno. ¡Te quiero mucho texto! No quiero leerlo, es otro. Digo Sinache. Bueno, ambas pruebas es correcto, menos que se refiere a bola de agüita. De dejar esto lo más claro posible y resumido que se pueda. No, resumido no está. Yo ya no vi. Mira, resumido no está, pero bueno. No lo hizo, chicos. Oye, coche, tu madre, son como tres páginas. Sí, no, ojalá resumen. Fueran tres páginas, no, dice, no. Ojalá fueran tres páginas. Oye, ¿no hay un TLDR en serio acá? Sí, TLDR es una mierda, no lo lean, pero acá. Mira, el bot literalmente puso música para mimir, así que acabemos con él. Weón, es que este es un medio tema. Podéis saltarlo, weón, porque sí, es que es muy bueno, no se merece la funa un tema no bueno. No se merece. No, no se merece estar ambientado esta no mierda. Tremendo somnífero 010. Primero que todo, no me gusta ser una persona problemática o busca pleitos. O la palabra que ustedes gusten, mentira. Como mentira. Tampoco quiero ser alguien que les llene las de mentiras y o de información sin respaldo. No soy juez, ni verdugo, ni nadie para tratar de dictar un veredicto. Pero la responsabilidad de entregar mi opinión. Espera un poco, voy a cortar esto un poquito, voy a hacerlo más angosto. Esta imagen de mierda tiene que ser más. Tal vez, ahí cabe. No, de verdad esta imagen es muy grande. A mí me gusta esa imagen cuando se junta con con el gorro de Dot Di Madon, weón. Y él, sí. Y si él solo quiere que hablemos sobre el tema por 20, atención, ¿Quién haría algo así? Aparte, yo también quiero generar 20 atención. Andá a saber lo que vamos a decir. ¿A quién vamos a butear? ¿Vamos a mandar a la mierda a alguien? Estén atentos. Bien atentos, chicos. La imagen es tan grande que no puedo acordar esta idea. Pero me veo la responsabilidad de entregar mi opinión sobre ciertas cosas que han sucedido estos días con algunos amigos que, desgraciadamente, están siendo afectados por las acciones de otras personas. Ay, ni que lo fueran a leer en el en la pantalla, boludo. No, vamos a sacar esto. ¡Wash! Listo. ¡Ah! ¡El estudio! ¡Ahora estamos en el Tillonger! ¡Ay, mira! ¡No, ahora corre! ¡Este es el flashback! Ahora de yo soy la funa del infierno. Ay no, somos el Joker mexicano. En el siguiente documento, o tweet longer, o funa, como le llames, redactaré un episodio que está aconteciendo con algunos individuos pertenecientes a la comunidad VTuber. Spoiler, redacta tres cosas, no una. Punto 1. Introducción. Sí, el Julio hizo un fanfic de este tweet longer. Hizo una novela. Es pizarro, es que se me murió 25 familiares, así que bueno, el siguiente que la siguiente semana tendré un nuevo capítulo. Hurra. Ay, boludo, ¿no te pasó eso? Que siempre hay un chavo de WhatsApp que dice: ay, chicos, me dio COVID, actualizo la otra semana. Nunca. Sí, sí, como que le pasa todo al chabón de que hace el fanfic, pero la siguiente semana va a lanzar otro episodio. Qué triste. No, a mí una vez me dio tristeza porque el weón dijo: no, cuántas semanas estoy sufriendo de una enfermedad, pero la próxima semana voy a seguir escribiendo. No volvió a escribir. Nunca más que murió igual. Lo dijo, mismo que dije yo, pero bueno. A ver, pregunta seria, ¿el tipo que hizo ese fanfic de VTubers no volvió a sacar un nuevo episodio? Creo que no. No sé qué fanfic, pero... El de la CBT Project. No sé, creo que murió. Pinchó. Antes de iniciar, pido perdón, ya que a mi parecer es súper desubicado entrometerme en problemas personales de terceros. Cierto. Sin embargo, creo que esto del acoso y difamaciones entre VTubers, la mayoría de estas sin fundamento o respaldo detrás, debe comenzar a parar desde ya, puesto que la mayoría de estas acusaciones se realizan sin otro objetivo más que denigrar la imagen de alguna persona no grata para el VTuber famoso de turno. Ojo, Y no se metió. Final bueno, no leemos nada. No, qué penas. Todos merecemos un tipo de respeto, oportunidades y tiempo para crecer, de captar a nuestro público fiel y así desarrollarnos como personas gracias a la comunidad. No obstante,
he tenido la desgracia de presenciar como algunos amigos míos, conocidos, o gente de la que nunca he tenido la oportunidad de hablar, sufrir de maltratos verbales, difamación, acusaciones, las mal denominadas punas. ¿Por qué pone mayúscula en lugares random? No sé, le gusta la mayúscula. ¿O lo hizo en el celu o no sé? Todo esto hay un refrán que a mí me gusta mucho que dice: como te expresas es como te juzgan. Y aquí lo que estoy viendo es un weón que no está escrito. Y acá estamos viéndolo, poniéndolo. Todo esto la mayoría de las veces sin pruebas ni fundamentos. Solamente con el fin de provocar daño a la imagen de alguien porque, uy, me cae mal. O por producto de la envidia. O quizás por solo el afán de hacer daño. Mucha de esta gente se escuda en sus seguidores, en la desinformación y en el hecho de que, desgraciadamente, no todos cuentan con gente que los respalde y gente que realmente se interese por lo que en verdad les está sucediendo. Es obvio que aquí nadie es dueño de la verdad y que todos tenemos problemas o puntos de vista que son diferentes, y esto deriva en conflictos entre nosotros. Profesor, ¿puedo ir al baño? No, está clausurado. No se puede. Es por eso que en breve entregaré mis puntos de vista sobre ciertas polémicas en las cuales, desgraciadamente, me he visto involucrado de manera no directa. Sin embargo, he mantenido mi opinión personal respecto a estas. A ver, pausa. That was absolutely pointless. Sí, en primer lugar, siempre pudimos abusar de nuestros seguidores y nadie me dijo. Oye, ¿sí? Ah. Oye, pero qué buena noticia, ¿no? Qué lindo saber. Vamos, chicos, ahora, dígale a la Pierrot que me la voy a culiar. Ahora, pasa, te quiero, Pierrot. Eso no, viene a decirle a la City Project que... Imagínate, eres un VTuber, wow, primero. Segundo, llega un ejército de gente que no conocí y te dicen: oye, el Horny te va a culiar, lo siento, hermano. El siguiente paso llamo a la policía y a mi abogado. hay que enviarle un mensaje. El Horny quiere algo, pero no sé lo que es. A ver, Horny, hay formas mejores de cuánto se llama de conquistar una fémina. De eliminarte, como cagar en público. ¿Has pensado en enviarle una dick pic? Sí, eso es clásico, nunca falla. Sí. Nunca falla, le encanta. Nunca falla. Les encanta a las chicas. La cantidad de youtubers que han dicho que le encanta recibir dick pics es impresionante. Hay que usar nuestros seguidores para algo bueno. Por ejemplo, que el Burger King digan que nos den hamburguesa y de paso que abran los baños, por favor. Sí, por favor, que los desbloqueen. La puta por madre. Favor, dejen de desbloquear los baños. Nunca. Juli Trepete, queda puta. Levantan eso. Levantan la imagen de Juli Trepete. Bueno, en resumen, la introducción fue un gran no soy racista. Pero intentó justificar todo en que la comunidad es una mierda. Y es verdad. Pero eso no justifica eso de voy a meterme porque sí, a pesar de que dije que no me gustaba. A pesar que dije que no, pero lo voy a hacer porque, no sé, es lo correcto. Esta es la parte más grande de la funa, que es la parte de la Mumuchi. ¿Qué pasó con Mumuchi? ¿Es Mumuchi o Mumuchi? Yo le digo. A ver, es Mumuchi. No sé por qué le dirían Momochi o Momoshi. Momoshi era una... otra VTuber que tenía las tremendas tetas porque... A ver, también spoiler, son como 10 Momochi. A ver, eso es cierto. Hay muchas Momochi, Momochi. Sí, hay muchas buenas con las tetas grandes. Ya, listo. Eso es cierto. ¿Qué pasó con Momochi? Para aclarar, yo no he tenido ningún tipo de relación, ni mucho menos. He cruzado palabras con esta persona. Pero... yo no sé quién es Momochi. Sí, pero ahora sí... Tranquilo. La funa es todo lo que necesita escucharte. Tampoco pienso hacerlo por las siguientes razones que voy a mencionar a continuación y por las cuales esta persona se encuentra en este documento. Documento, me encanta, es algo formal. Floppy, vení, firmalo. Sí, sí, está firmado. Acá lo manda como documento, pero antes decía que documento, tweet longer, funa o como le llaman. Descargo, sí, era un poco de todo. Una wea. Espérate, dame un segundo, quiero comprender. Dice que va a funar a la chica por las siguientes razones. Sí. No, por las siguientes razones que no va a mencionar, pero igual va a mencionar. Exacto. No. Él no quiere relacionarse con ella. Ah, pero lo está haciendo ahora. De verdad, sí. Basta con el terraplanismo en las relaciones de funa. Por favor, sí, basta, chicos. Se excusan mucho al inicio para algo que lo van a hacer igual y que la gente sabe que hicieron. La cagó de una weá de... Oiga, cabrón, disculpen, pero me voy con el disculpo porque esta weá no se hace. ¡Pero lo voy a hacer, eh! Toma, ta, y le pega a tu vieja. Si vaya a insultar a alguien, por lo menos, weón, sé un weón valiente y dile: oye, guatón culiao. Y no le digáis: yo te diría guatón culiao, pero yo soy muy. Hay una diferencia entre decir: no quiero molestar, pero le intento vender algo o me muero,
a decir, sí. No quiero meterme en estas cosas, pero lo voy a hacer igual, gracias. XD. Última, no sé, puede entrar diciendo como, me es incómodo tener que indagar en este tema, y listo. Es como, bueno, me incomoda, pero tengo que hacerlo. Claro, pero encuentro que es lo que, pero es decir, lo que procede, no quiero, porque, pero quiero. Pero quiero, no sé cuánto. Es, amigos, que tantas vueltas, boludo. Es literalmente un párrafo entero absolutamente pointless. Porque no, tú me te has dicho, como, no sé, me cargan la funa, no me gusta meterme, pero encuentro que haya pasado demasiado que la gente no hable de esto porque es importante, porque esto, ya ahí hablas de la funa. Amiga, date cuenta, ándate rápida. Ándate rápida. Pero eso de, ay, es que me gusta, pero no me gusta, ay, es que la. ¡Ah, conchetumare! Oye, la mujer de más, tipo, a mí me chupa un huevo que no quieras hablar con la Muchi, tipo, ¿entendés? Tipo, ¿por qué me lo contás? No me interesa. ¿Entendés? Tipo, contame lo que me venís a contar, que es esta parte. Prestenle atención a esta parte, porque es la más importante y por ende la peor actuada de la funa. Se me ha informado que en estos últimos meses, y en general, en el último año, que esta streamer ha cometido diferentes actos de difamación hacia personas con la que esta mantenía una relación de amistad, o cercana a ella, tratando de manera precaria estas a sus espaldas. Mismas personas que solo después se enteraron de sus dichos por medio de terceros. Y no solo una vez, sino varias ocasiones. Estos dichos hechos, hijo de puta, por la streamer en cuestión, van desde menospreciar a gente más pequeña en números, gente con la que ha llegado a estar en collabs masivas, o bien tratando de ladrón al artista de Curieta, acusándolo de haber robado una pose de una comisión que a él se le había encomendado. Pero Curieta creo que hace porno de VTubers. Creo. Bueno, ¿puedo dibujarme culeando a una VTuber? No es el sitio. Ah. Bueno, entonces no, no lo comisionamos, se meten los millones. Sí, esa del link es como una foto de la web de la Momuchi y de la. Que no debería mostrar. De verdad, no. ¿Quieren verla? Pregunta seria. No, me chupa un huevo. No, a mí me da lo mismo, no pienso clicar eso. Siendo que este mismo artista le ha regalado dibujos a Momuchi, las mismas actitudes se dieron con otras personas de la comunidad, pero los cuales no daré nombre por respeto a su privacidad. Pero puede que esto les dé el valor para hablar en las replis. En las replis. Bueno, le pasó por no darle dibujos a nosotros. Sí. Si me lo hubiera dado a mí, yo no lo hubiera funado. Cierto. Más de una vez me han llamado para desahogarse de esta persona. Y ninguno de los afectados tenían conexiones entre sí como para crear una funa sin argumentos. Sino que me han compartido sus experiencias desde el anonimato y en un ambiente privado. Hasta el momento en que escribo este documento, se me han acercado 8 personas para hablarme. ¡Y todas me contaron la misma historia! Maltratos, ninguneos, ghosteos, difamación o comentarios despectivos hacia otros. ¿Qué es eso de funar a alguien por ghosteo? Bueno, cabrón, vamos a funar a Puki porque nos ghostea siempre. Che, pará, ahí no tiene punto final, me recago. No, no hay punto final. Ojalá hubiera terminado ahí. La razón por qué ya me aburrí de esta situación, la de por qué hago este recopilatorio. Otra vez dice el por qué hago esto, la concha de tu madre. Es que no quiere, cabrón, tiene que tener que no quieren. Como hermano, yo no quiero estar hablando de esto, por favor. La cantamos. No quiero hablar de esto. La redundancia, weón. Ahora me llamó vía telefónica el ex VTuber Kenai en una situación lamentable mientras lloraba afectado por un episodio de ansiedad. Miren, les voy a contar lo que me pasó acá. Yo no sé quién es Kenai. Creo que de las 20.000 personas que están viendo esto, nadie sabe quién es Kenai. Yo pregunté quién coño es Kenai y la respuesta fue: ah, a ese lo funaron por pedófilo. Empezó así. ¡Chucha! No que los Kenai eran estos güeyes que. Los que tiran los No, los que utilizaban una espada láser, los que pelean contra los Sith, esos güeyes. Esos son los Jedi. Esos son los Jedi. Ah, los Kenai son esos cuchillos que usan los ninjas que también parecerán al plug. Esas cuestiones. ¡Conche tu madre, son un Kunai imbécil! Son muy ricos esos. Después, ¿Analplan? O sea, así me lo introdujo, después me explicó un poco más. Aparentemente ese señor estaba de novio con una mina a distancia
Y medio que cuando iba a terminar, descubrió que la piba tenía 17 años. Medio que hubo un quilombo ahí. Como la historia cíclica, hermana. Esta weá que... empezó con una relación a distancia por internet con alguien que realmente no conocís. ¡Pero qué buena idea, concha tu madre! ¡Pero qué buena idea! Y va a seguir pasando. Va a seguir pasando todo esto años sobre el VTuber. Yo ya escuché esta historia una y otra vez. Pregunta. Antes que sigáis, dame este pequeño spoiler. Al menos dame este pequeño spoiler para poderme salir de acá, poderme ir por la puerta. Uh-huh. Dime, ¿tuvieron relación en VR chat? No lo cuentan. ¿Hubieron toallas involucradas en la relación? Hubieron toallas porque, weón, si esa weá llega a pasar, yo me voy. No, ahí está mi cuarta. Yo me voy por ver. Pero esto es lo turbio, porque esta comunidad es históricamente que gente que se conoce mediante un avatar, o sea, mediante un mono chino. Así que esta misma historia que vivimos, no sé, hace 20 años por MSN, que en realidad era un gordo de 50 años que me violó, ahora es similar, pero con monos chinos. Y se, va a repetir, y van a culiar en VR chat, y va a ser muy asqueroso. Qué rico. Es lo que yo quiero. ¿Y cómo está tu cuánto se llama tu esposo de 50 años ahora? Ahí está con los niños. Con diabetes. Ah, qué lindo. Cabros. Y esto se produjo ya que la VTuber se contactó con él de manera sorpresiva, ya que en sus palabras quería arreglar un problema interno entre los dos. Le hizo un jumpscare, qué wey. Luego de 2 meses de silencio por parte de ella, problema que involucró a otra VTuber grande en la comunidad y era fuente de una funa que estaba sucediendo en el mes de febrero. Razón por la cual, en medio del hilo público en que intercambiaban respuestas, Muchi hizo uso de la información personal de Kenai referente a su ayuda psicológica con un terapeuta por problemas de pánico y ansiedad, fruto de su anterior relación romántica y de los cuales se estaba recuperando. Esta información se le dijo a ella en su tiempo en un ambiente personal y amistoso, por lo cual esta acción no fue solo insensible. Hay un link que no funciona. No sé. No, es verdad, no funciona. Nunca funcionó. Sino que además atentó contra la salud mental del afectado, que volvió a recaer en apoyo terapéutico, dando a entender que la opinión de Kenai no tenía valor, porque recurrió a la ayuda psicológica solo para defender a la VTuber Raúl Rina. Acá, bueno, paréntesis, me da risa que él habla de una funa como para no comentarla y ahora la comenta, dice sí, la de Raúl Rina. Creo que... XD. Alguien debe leccionar a este niño. De la funa por sexualizar su avatar de aspecto lolicón. Pero no me grites, señora. Lo estoy escuchando. Cuestión que por lo cual tanto ella como su agencia se disculparon después de un comunicado público. Y ojo, esto fue después de abogar sobre la salud mental y apoyar el busca de ayuda psicológica. Un espacio de Twitter. Lamentablemente, no dispongo de la captura en la que Momuchi hace mención de la información personal, ya que ha borrado sus respuestas de la conversación. Pero de todas formas, he logrado conseguir una captura de una de las respuestas del hilo de la acusación. La cual no sé si es que la puso o no sé, no tengo idea. Otro caso, el más reciente de los malos tratos, fue el de la VTuber X. Acá me encanta cómo reemplaza el nombre de la VTuber y le pone... la señora X. Es la señora X. Es... ¿Quién es X? ¿El profesor X? Jean Grey, Cyclops, Jubilee. Commander X. Me encanta cómo tuvo que poner la VTuber X y no intentar censurarlo de otra manera, porque estoy seguro de que intentó y le dijo: che, no me quiero en tu funa de mierda, por favor. Por favor, no me pongas ahí. Bueno, la VTuber X le dice al Wolverine, tráete unos completelix. Unos completits. A ver, si tuviera ese poder, ¿tú no lo harías? Yo sí lo haría. Sí, obvio. ¿Sabes que yo sigo perdido con la funa anterior? Porque no sé qué tiene que ver la Raurina. Aparte que he enredado porque se supone que son como dos personas, ¿cierto? Eran. No se entiende una chota, vos tranquilo. Bueno, me quería adelantar el manga, pero no, dejémoslo, se continúa, ¿no? Solo hace unos días para informarme que Momuchi en un Discord aparte, y esto se enteró solo por medio de uno de sus mods, había dicho que la X es solo una interesada y quiere más viewers, haciéndola sentir mal debido a que X le tenía mucha estima y encontró muy triste el saber que más gente había tenido que pasar por esto con esta persona. Lamentablemente, esto es todo lo único destacable que puedo aportar hasta el momento.
muchas más personas han sufrido estos tratos de esta persona en las semanas posteriores. Pero los invito personalmente a agregar si es que ha sufrido de algún maltrato denigrante de esta persona para comunicarlo y darlo a conocer. Stop acá, wow. Punto. ¿Cómo se atreve esa VTuber a querer más personas? ¿Cómo se atreve, ah? Lo que nos intenta intentar buscar más personas siendo figura pública, weón, ¿cómo? Qué feo. Imagínate no querer chucha tener más público. ¿Cómo se ¿Cómo chucha no, público, no quieres? ¿Cómo chucha no quieres crecer? Como cuánto se llama como figura pública, weón. Cabrón, no entendí, la tengo que putear, weón. Yo tampoco entendí, maestro, yo estoy chispando por eso. No tengo idea que está mira, lo esta, anterior, mira, lo de Raulina, ya me perdí. Y después cuando reemplazó la VTuber por X, ya fue peor todavía. El profesor X, sí, todo sí. Pongámoslo. Yo tiro un chiste cada 5 minutos y pretendo que estoy escuchando, igual que en clase. Es cierto. Es que acá lo que intenta decir el Kaguya es... La Mumuchi habla mal de gente, sus amigos... Y de gente con la que se lleva bien, llevando al punto de hacerles daño. Como por ejemplo, a la mina esta, que no sé muy bien qué le hizo. Al Kenai, que no sé muy bien qué le hizo. Y a la VTuber X, que no sé muy bien qué le hizo. Habla como el orto, explica por el orto y decir cosas como VTuber X dijo que y no sé cuánto, solo hace que nos perdamos más. Lo de Kenai no se entiende. Está redactado como el ojete. Con razón tienen explicadores. Escriben como la mierda. Y los explicadores ahora solo son peores. Son peces. Son un espécimen. Nunca un explicador de Radio Funa. Salvo el de que es para gatos. Ese el de gatos. Y irónicamente, yo igual pongo al explicador para gatos por encima de cualquier otro explicador de una VTuber. Es un buen explicador que cree te diga. Si no explica nada, me encanta. Bueno, le explica a los gatos. Obviamente tiene que ser bueno. Obviamente. Lo peor de todo esto es que a mí se me acercó alguien a hablarme sobre el tema este de Mumuchi. A literalmente contarme lo que no cuenta el Kaguya. Que es una persona Y ahora. Sí, una persona. Después la persona Z. Persona ¿quién sigue? Dime que le pegaste, weón. No le pegué. Me vino a hablar bien y me vino a contar. ¿Por qué técnicamente existe esta funa? Aparentemente es esto de que. Aparentemente la Mumuchi es medio forra y trata mal a sus amigos a sus espaldas y los putea y se burla de forma pesada y como que, no sé, usa gente para subir viewers y no sé qué. Y, a ver, yo te puedo decir, ok, esas son malas actitudes, pero yo no conozco a la Mumuchi, yo no conozco a esta gente de la que me están hablando, entonces... Yo no puedo andar diciendo si sí, la Mumuchi es una forra o no, la Mumuchi no es una forra, no tengo ni idea. Solo, aparentemente hay mucha gente que se juntó para decir que esta piba habla mal de ellos y los trata mal y bla, bla, bla. De ahí a que sea cierto. Pero entonces, esta es la típica... A ver, esta es la típica historia de la chica que está... Ay, sí, amiga, te quiero mucho, eres la mejor. Y después está con la otra. No, esta guatona culia me cae terrible mal. ¿Qué se cree? Oye, tu mamá, güey. Es una historia de 10.000 años. Es una historia de 500.000 años. Y estamos literal en la historia de las viejas copuchentas de la junta de vecinos. ¿Es eso? ¿Llegamos a importar este tipo de funas a la comunidad youtubera? Pero si siempre han estado, weón, si siempre hace lo mismo. La mayor parte del tiempo considerado que las funas son una weón, son la consecuencia de gente que no sabe manejar sus conflictos y se meten con más gente que tampoco sabe manejar sus conflictos. Pero, Wiglack. Como... Ay, me está diciendo feo público. Pero Wiglack, eres tontito. Bonk. Él dijo claramente que no quería intrometerse. Sí. Ah, claro, como él lo dijo, la solidaridad de culpa, sí, señor. Sí, lo dijo. Bueno, pero espérate, tú me estás diciendo que escrito. en este momento estamos viendo una funa de ¿cuánto se llama? De esta weá de Facebook Market, weón. De verdad que sí, de verdad esta funa yo la espero de señora de 60 años, ¿no? De gente de 15 a 25 son años. Son dos extremos, son adolescente perdido en la mierda o vieja de 60 años que lo único que hacen es estar copuchando. Que están seniles. No he tenido. Es que
es horrible porque la única sensación culia que me queda como conclusión en tanto la funa en general de los episodios anteriores y lo que estoy leyendo ahora, lamentablemente un fantasma que está como en mi nuca susurrando y diciendo como, oye, no tiene ni una hueá mejor que hacer estos hueones que andar haciendo esto. No. Y yo no me quedo pensando, es como, oye, ¿sabes qué fantasma culiado de mi esquizofrenia? ¿Sabes qué no me tomar la pastilla? Porque me dijiste una hueá muy coherente, weón. Es que no lo hacen. Y, a ver, yo entiendo que al ser figuras públicas, esto de que te anden difamando, ¿no? Que hablen, anden hablando mal de vos y esas cosas está mal y es una verga. Lastimosamente, gente así hay un montón. Hay un montón. Y seguramente acá ustedes las están consumiendo y no tienen la más puta idea de que son así. Lo único que les puedo recomendar en este caso es, esta información existe. Quieren tomarla como verdadera, como falsa, fíjense. Quieren tomar una actitud, fíjense. Y si ustedes son personas, en este caso, ex amigos de Mumucho, no sé qué, y piensan que Mumucho le está hablando, se enteraron de que está hablando, pues la mandan a mi mierda y ya está, tipo, ¿qué va a estar haciendo? Y si ustedes porque llegan a ser una persona inteligente, este tema no les va a interesar. No, a nadie. A ver, aquí lo que uno puede como sugerir es, gente, sean sensatos, sean precavidos, sean ubicados y no anden metiéndose en esas cosas. Y aquí el problema que estoy viendo hasta ahora, porque todavía nos falta por diseccionar esta funa, es que parte diciendo no me quiero entrometer, se entromete, pero a la vez entromete a muchas personas al mismo tiempo. Sí, porque cuánto se van, no se quieren entrometer. Porque abajo veo y hay más nombres todavía, esto no se acaba. Hermano, y ya llevamos muchos nombres acá en lo que en lo que llamamos el papiro. Bueno, ¿te acordáis el dicho de que por lo menos si yo no me voy contigo, me voy a llevar a todos estos weones más? Eso, weón. Si yo me juro a ustedes también. Yo no me voy solo. Es la clásica esa, yo no me voy solo. No culeo, nadie culea. Eso es. Es que es así, boludo. Y no sé. Quiero darle un consejo a absolutamente cualquier persona que quiera hacer una funa en el futuro. Por favor, no dejen que el cabulla se encargue. Porque este tema podría ser serio. Esta funa acá podríamos estarnos no riendo de esto que está pasando. Porque quizás está pasando más grande atrás. Y no lo estamos haciendo. Porque se lo encargaron a la persona equivocada. ¿Entiendes? Ya pasó una vez en la que un tema entre comillas importante se lo dejaron a él. Y bueno, y ya saben cómo terminó. Entonces, literalmente, cuando él tuvo que manejar lo de Arria, la mejor parte fue la mía y yo literalmente le pregunté si corría el Doom. Así que imagínense el nivel de esta entrevista. Gracias, Kaiko, te quiero mucho. Mua, 5 meses. Brazo. En 4 más se viene. Yo que soy técnico en computadora. La wea que dijo del procesador y todas sus weas que tenía, mal. Sí, bueno, pero eso no importa, lo que importa es que se mueva. ¿Terminamos de leer esto? Ahora viene la peor parte de la funa, que es cuando empieza a meter nombres y cosas nada que ver. Pero ya lo hizo antes. Cali, no me acuerdo el nombre exacto y no me interesa. Me encanta. ¿Qué estás haciendo ahí? Me difamó en Twitter declarando que yo apoyaba a un 2 puntos, pedófilo, ladrón de arte y falsificador de modelos. Textual. Creo que se tiene. Correcto, chao. Solo porque... Quiero declarar en público que jamás he falsificado nada. Queda el otro. Solo porque entré a su transmisión y estaba allí dialogando con el susodicho, después de que ella misma hubo publicado y promocionado el canal en cuestión. No recibí ningún tipo de disculpas, ni esta se detuvo a comprobar los hechos después de haberme acusado, y está defendiéndose en sus seguidores, quienes solo les interesaba darle la razón a esta. Esta igual ha cometido... Ya se me está rompiendo la garganta, chicos, lo siento, voy a leerlo normal porque me está rompiendo la garganta. Esta igual ha cometido actos... ¿Qué? ¿La VTuber era hombre? No puede ser. Pero, pero desconozco exactamente a los cuales, y no los voy a comentar, ya que esto, en el caso que realmente no sucedió, estaría entregando información falsa. ¿Entienden todo? ¿Entienden este párrafo lo que acaba de decir, no? No. Entiendo. ¿Dónde está Mumuchi en todo esto, perdón? No hay. Y encima dice, ella ha hecho difamación a otros VTubers, pero yo desconozco cuáles son, así que no los voy a comentar porque les estaría dando información falsa. Entonces, vos no sabés si realmente difamó a otros VTubers. ¿Por qué lo estás diciendo? Tú tienes rumores de que... Maybe. Y son rumores penca, son esos rumores de que... Oye, weón, vos cachai ese auto de la esquina, tan dulce, weón, anda. Y eso es tan simple de arreglar como... Podría haber cometido, no ha cometido.
Era tan simple como cambiar eso. Y encima, lo que pasó con la Cal y él es algo que pasó hace como un año. Es con la wea, lo hizo y toda esa wea. O sea, esto pasó hace tiempo. Y sigue, y el Kaguya sigue, señor, suelte. Hashtag soltar, chicos. Basta. Hashtag soltar, esto ya no, 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 no. Hashtag frase de cornudo. Bueno, en resumen, hizo esto, o creo que lo hizo, no sé realmente. Siguiente tema. Sí, 4. Himura Yuri, no tengo ni idea quién es Himura Yuri. What the fuck. Mintió y manipuló para aprovecharse de Kenai en reiteradas ocasiones. Recuerden que Kenai, el pibe este. Sí, ¿quién es Kenai? Ah, el Kunai. El Kunai, es el pibe al que lo funaron por estar con la novia a distancia y se fue al psicólogo y la Momuchi lo trata mal y bla bla. Utilizando e inventando mentiras para difamarlo entre su grupo de amigos. Muchas de estas gravísimas y de las cuales sé por fuerte y directa que son falsas. Ahí está la parte graciosa de la fama, Y no solo yo lo respaldo, sino un grupo de amistades que convivimos con él casi a diario por Discord, muchísimo antes de Nisi. Kenai es estúpido, idiota, un coche de su madre, no sabe expresarse y demasiado infantil. Pedófilo. Pero nunca ha cometido nada de lo que se le ha acusado en los últimos años, ya que él mismo se ha criado con mujeres a las que respeta y quiere demasiado. Como para cometer algún acto despreciable. Incluso con su actual pareja, el culiado es todo un caballero y ha hecho el sacrificio de viajar a otro país para verla. Pobre señor. Coche tu madre, esta wea fue la wea de Homero. Mi Homero no es comunista. Puede ser degenerado, comunista, pero nunca una estrella porno. Es que es así. De verdad fue eso. A ver, que el Kaguya te diga a ti que eres idiota es muy fuerte, Kenai. Así que si estoy escuchando, ¿podemos ayudarte de alguna manera? Sí, podemos sacarte de ese grupo amistades tóxicas. Sí, está, por Kenai, favor. Porque está bien, si uno se manda una cagada, te pueden decir, weón, pero si te lo dice el Kaguya, ya es demasiado. O sea, podemos ayudarte, yo creo, en algún sentido. Eso no Kenai, se hace. Si, si estás escuchando esta weá, weón, acércate. Corre. Es decir, weón, acércate a nosotros. Vine a 2 meses de loco. Weón, tú presiona el botón nomás. He sido testigo de que es demasiado weón para hacer lo que se le acusa. Hasta el día de hoy se encuentra con problemas de ansiedad y emocionales por el daño a su imagen que esta persona le hizo. O sea, aparentemente la Himura Yuri anda diciendo cosas malas del Kenai. Y esas cosas malas son mentiras. ¿Quién es Himura Yuri? No sé. No, no idea. ¿Quién es Kenai? Tampoco lo sé. ¿De qué cosa está hablando? No sé, pedofilia y ves, siempre hablan de eso. No sé, es que a ver, yo estoy viendo dos aristas del tema del Kenai que me está interesando más que lo de la Momucho del otro porque no se profundizó en nada, pero parece que lo están acusando de muchas cosas y si tuviste una relación a distancia realmente no hiciste nada, realmente. A ver, existe el grooming técnicamente. El grooming, pero Jorni, el grooming es cuando vos llevas a tu perro a que le hagan toda una sesión de limpieza y eso es grooming. No sé qué pelotudez se inventó Twitter ahora, la concha de su madre. Es que para los gringos grooming también es como un tipo de acoso. Pero sí, acá le dicen grooming a cortar el pelito al perrito. Entonces yo le puedo decir a mi peluquera de perro, sale alto grooming al caniche. Es que sí. Yo sé, ay, esto va a ser re mal sacado de contexto, pero a mí me gustan ver los videos de grooming, porque hay una chica que le sube videos bonitos. Señora, quiero un clip de eso, chico, por favor. Señora, ¿puede acosar a mi perro a nivel estratosférico? Muchas gracias. Y yo la voy y la funo, y le digo al Kaguya triste, por favor, me lo redactás, y se va toda la mierda. Y ahí quedó. Y el otro lado que decía de que estaba defendiendo el avatar de Rarina porque el Lolicon, bueno, casi todos los avatars de VTuber pueden derivarse para ese lado, entonces, ¿por qué es tan bélico que él haya defendido eso? No sé, porque es él, supongo. Vamos a terminar de leerla y tiramos nuestros detalles de esto, que no hay mucho más que hablar, porque lo siento, pero el Kaguya no se lo puede. El Kaguya no es bueno para cosas serias. No se lo puede tomar en serio para este tipo. Y para los demás, ¿no? Tampoco se hace bueno, así que continuemos. Así que está ahí, ¿eh? Con lo anterior mencionado me despido y me disculpo por haber explotado y haber redactado este texto de mierda. Los odio a todos. Son la mayoría de ustedes unos pedazos de mierda interesados que no piensan en el daño que hacen a sus prójimos utilizándolos y desechándolos, arruinando la imagen pública y personal y los daños psicológicos que estos pueden provocar. Además, pausa, he eliminado... Pausa. Leíste esa parte y bueno, me imaginé con la voz del ¿cuánto se llama? Del speedrunning. El corchea. Sí, corchea. Fue muy corchea ese párrafo. Fue muy corchea. Very corchea. Bueno, bien corchea la.
Y esta es la parte graciosa. Además, he eliminado 3 puntos aparte para no afectar a ciertas personas a las que aún les guardo respeto. Y no quiero arruinar su carrera aún así después del daño que me... Y si lo estás leyendo, espero sepas que te perdono. Pese a toda la mierda y me alegro que se encuentren bien. Eso es una amenaza la que acabo de tirar. Thanks, I guess. Literalmente. Bueno, esa wea es lo mismo que hizo Trump cuando empezó a decir: oye, weón, podríamos atacar el parlamento para que yo pueda salir de nuevo presidente, pero sin violencia, cabrón. Es broma. Pero si tú es quieres, no es broma. A ver, ¿por qué eres trompista? ¿Por qué eres facho? ¿Por qué eres mujeres? ¿Por qué eres facho? ¿Por qué eres facho? ¿Por qué eres trompista? Esta es la parte donde yo espero que algún día nos funa el Kaguya. Dale, Kaguya, hace un tweet longer sobre mí. Vamos, putea los cuartos. No, te falta el último. Sea corté, ande con cuidado, edíqueselo que pueda, respete para que lo respete. Y que yo no pare. Algo que claramente se está cumpliendo en este texto. Sí, ese fue el horrible, horrible tweet longer del Kaguya. Y yo quiero escuchar la opinión del chileno chistoso que ha sido el que más silencio ha guardado durante toda esta sesión. Puta, yo me siento como sobresaturado con esta wea realmente, weón. Mira, lo que pasa es que intento como ver el metajuego de esta mierda, porque sentarme a analizar la funa como tal es una pérdida de tiempo, honestamente. Pero este es un caso muy específico en el cual se lleva un argumento que siempre he tenido cuando la gente quiere ser como figura pública y busca la fama sin importar qué, bajo qué imagen o qué consecuencia. De hecho, es irónico que sea justamente la misma persona que cuando buscaba fama simplemente lo quería, no importa, quería números, no importaba cómo, no importaba cómo. Y esto es un muy buen ejemplo porque, fíjate, la percepción que hay en la media, o por lo menos la gente que conoce al Kaguya, o por lo menos acá este mismo programa que hemos tenido ya experiencias, digamos, viendo funa o acontecimientos que relacionan a él, donde ya tiene, digamos, una fama ya desarrollada. Sí, podríamos decir que en cierta forma es famoso, pero ¿cuál es la fama que tiene? ¿Cuál es la imagen que tiene? ¿Cuál es la percepción que la mayoría de las personas sienten cuando dice: oye, el Kaguya dijo esta wea? Es la percepción de cuando ves a... Es como la percepción de: puta, el raro del curso está hablando, conche tu madre, ¿cómo lo callas? Y tengo que escucharlo porque si no el día del tiroteo me va a matar, así que... Sí, o peor, los otros weones, porque de hecho nosotros como somos el ejemplo del grupo de weones que se sientan al fondo de la sala de: ¡oh, cacha, weón, el weón está hablando! ¡Ah, weón, hago culiao! ¡Ah! ¿Me entendí? Y al final es como la fama que tú te ganaste por el hecho de simplemente decir: oye, weón, yo quiero fama y no importa cómo. Es derechamente una falacia, porque una weá es que te recuerden, una weá es que asocien tu imagen, una weá es que te recuerden, una weá es que hartas personas sepan quién es tu nombre, pero una weá muy importante que se ignora es el cómo chucha te van a recordar, a qué te van a asociar. Y en este caso, puta weá, imagínate, Kaguya, en este caso te estás asociando a funa mal redactada, a relacionarte con personas como Arria, a weá, derechamente, dramas de adolescentes, de viejas de mierda. Así que, independiente de la funa, porque para mí la funa culé me pasó como a 20 kilómetros a la concha de tu madre, no sé quiénes son la mitad de los personajes acá, y creo que, derechamente, pues como estaba redactado por lo que me acaban de decir, creo que menos me va a importar ahora, pues, ¿cachai? Es el punto. Esa es la cosa. Por tanto, es una conclusión que les puedo dar, como jugando en el metameme de esta mierda, a todos ustedes que quizás conozcan toda esta ensalada de weas que están ocurriendo aquí, es que tengan cuidado respecto a esa falacia de: oh, weón, quiero meterme en drama porque quiero ser famoso y voy a ser famoso no importa qué, weón. No, es muy importante en con qué te asocian, cómo te recuerdan y qué imagen está dando tu público, porque te puede pasar la gran Juanito y el Lobo. Te asocian, te encasillan en un lugar y nunca más vayas a salir de ahí. Nunca más vayas a salir de ahí. Nunca, no, bueno. O sea, el día de mañana, imagínate el día de mañana, no sé, hay una bomba nuclear, de repente Rusia falló, se equivocó que Ucrania está como cerca de su territorio, no al otro lado del puto planeta, y disparan a una nuclear justo en la casa del Kaguya, y este buen termina siendo un mega hipergenio, y el día de mañana hace la fórmula culea para poder hacer, frenar el calentamiento global y hacer agua potable infinita. Y nadie le va a creer, pues, weón. De verdad que nadie le va a creer, pues, es como, weón. Voy el culiao que anda redactando fue una mala escrita, no puedo creerte. Eso puedo decir al respecto.
Ahora, en cuanto al contenido de la funa, puta, no, honestamente, weón, me pasó a la concha de tu madre, me pasó a la concha de tu madre de alto, porque mi radar de, oh no, drama adolescente se activó y se me bloqueó el cerebro, así que lo siento. ¿Cuántos le das de 0-7? Sí. Quick, ¿cuánto le das de un 0-7? Menos 3. Entendible. Y fue generoso. Fue muy generoso. ¿Quieren cada uno comentar un poco sobre esta cosa y cambiamos de tema uno un poquito? Si alguien quiere hacer su opinión sincera para cerrar el tema, bienvenido. Es que yo creo que ya dimos nuestra opinión mientras estábamos haciendo el ¿cuánto se llama? Leyendo el... Mientras el Jordi leía. Y ya dimos todo como nuestra opinión, neta, güey. Yo creo que como opinión compartida podemos decir, si alguien tiene algo que decir también lo puede decir, pero esta funa falló en absolutamente todo lo que podría haber cometido. O sea, más allá del drama adolescente de Momochi, metió gente que no tenía por qué haber metido, disparó para todos lados y al final se dio cuenta de que nadie le iba a tomar en serio y puteó a todo el mundo. Y solamente por eso yo le pondría un 3, porque antes eso era un 1. Y por putear gratuitamente, como ya un 3. Esa fue la mejor parte. El culiao, ¿qué hizo? Ah, weón, quiero funar esta tipa. Ya, pero ¿cuánto se llama? Vos también. Vos, pija, weón. Es que literalmente fue eso. Los odio a todos, denme dinero. Vos son todos unos chupapijas, amigos. Esa fue la parte final. Bueno, el mejor escopetazo que he visto, porque no solamente le llegó a uno, sino que le llegaron a tres weones más y ¡paz! A ver, literalmente, a mí lo que me ha contado es: este técnicamente es un tema serio. Hay gente que está mal. Porque de verdad se llevaba bien con Momochi y se enteró de que habla así de ellos y pasaron cosas y roces y no sé qué. Y el Kaguya no pudo reflejar ni explicar esto que pasó. Entonces... Esto no parece serio. De verdad lo mostró como una comedia. Un meme. Acá estamos riendo. Otra cosa es que, y lo mantengo, de que muchas de estas funas son síntomas y son como consecuencias de gente que literalmente no sabe cómo lidiar con sus conflictos. Lo mantengo por el hecho de que si tú conocías a una persona que, puta, te enteráis que habla mal de ti a tu espalda, igual como esa, ¿para qué chucha no vaya a ventearlo a los siete vientos para que todo el mundo opine la weá? ¿Cuál es tu objetivo? Hacerle daño, evitar que hable más de mal de otras personas. Vos lo que hacías, alejarte de esa persona y fin del hueveo, ¿verdad? Tú puedes advertir si es muy grave para que no vuelvan a ver, no sean dañados por esa persona. Pero mira todo el texto que redactó. Mira la cantidad de palabras. Sí, y no me quedó claro por qué esa persona es peligrosa. Bueno. Literalmente este tipo de weas que se resumen como cuando tu abuela sabia o tu abuelo sabio o no sé, aquel viejo culiao roñoso que ha tenido 5 vidas y que es de parte de tu familia que le está tomando copete en un rincón, te da un consejo serio alguna vez en su vida, te dice como ese chiquillo no me agrada, no me juntaría con él. Y es todo lo que dice, weón. Y listo, te ahorras toda wea de... Te puro texto, weón, te ahorras con... No te recomendaría juntarte con esa persona porque he tenido mis dramas. Fin, nada más que eso, weón. Aparte lo que entendí yo al respecto es que tiró como una indirecta, pero que en realidad no es indirecta, por Twitter, y después como, bueno, voy a contarles por qué si tanto me lo piden, y escribí esto. Sí, y encima lo que contó fue una verga. Tipo, es que, no pero, sé. Pero pregunta, alguien le preguntó sobre esa indirecta, porque yo en verdad no veo que alguien le pregunte algo sobre la indirecta, como que... Como que yo creo que tres pelagatos así como que le preguntaron: oye, ¿por qué tiraste? Oh, weón, porque 100 personas me lo pidieron, weón. Porque están todos viendo. Todos viendo, boludo. No pasó. Nadie le importaba y nadie le importa. No sé, chicos. Aparentemente la Momochi es una mala persona. Lo es, no sé. Hagan lo que quieran con esa info. No la puteen, solo si la... Están viendo, pueden no verla o pueden seguir viéndola. Esto se resuelve de esta manera. Aquí tenemos una versión. Ahora que salga la otra versión. Pueden ignorar que pasó esto y todo va a seguir. Tienen la libertad de ignorar esto. Ese camino, me gusta el hecho de soñar e imaginar que las funas solo son material. Para Radio Funa. Antes de que sigamos el meme, ¿puedo decir algo?
Sí, todo lo que quieras, compañero. Y ya seguimos con la siguiente funa. Aparte de que creo que perdí 3 neuronas con esto. A ver, a mí me da pena en parte por el hecho de que está bien, hay gente que está afectada, supuestamente. Y el chabón intentó ser el chabón que se para al frente, intenta poner la cara, se pone en la capa y defiende a los chabones. Pero la funa literalmente no me explicó nada. No sé si al final la Momuchi es buena o mala persona. Si sos mala persona, muy mal, Momuchi, eso no se hace, no. Y si al contrario, esto es pura falacia, hermano, bien hecho, Momuchi, seguí así. No entiendo, al final la gente que tanto intentaste defender como que no consiguió nada. Lo único que conseguiste fue medio puteadas de todo el mundo. La justicia que supongo que intentabas obtener tampoco es que seguramente pase por lo pronto. Y nada, qué mal, man. Así que, bueno, si es serio lo de Muchi y era cierto, de vuelta, muy mal, Muchi. Eso no se hace. Mala. Qué prefiero feo. A la que tiene más tetas. Sí, esa, gracias. Podría ser cualquiera. Ay, hola, Jackie, te quiero mucho. Sí, hola, Jackie. Así que, ok, caso cerrado, ¿hay que es? Next meme. Funa. Pero hay algo más. No nos podemos ir. Tata, bájame. No, hoy es otra media hora. No le vamos a leer. Media hora. Una speed funa, sí, en media hora. Media horita ahí. Mostramos esto y lo vemos por encima. Que era el tema importante, era el más gracioso, era el de la Lili. Ya, démosle. Sí, a ver. Si no redactó el Kaguya, va a ser mejor, definitivamente. No. Va a ser. No. Gracias a Amonio, a Agria, por la suscripción. A Agria. ¿Qué es una Momuchi? No sé, creo que es una VTuber. Es una VTuber que creo que es mala, muy mala, porque. No sé. No sé, lo dice el Kaguya, es triste. No sé realmente. Nadie lo sabe. No se sabe si es mala. Y la funa le escribió en Kaguya. Tuve una hora leyendo una funa que dice que ella es mala y todavía no sé por qué es mala. Sí, no quedó claro por qué es mala. A ver. Siguiente funa. La Lili contra el estudio este raro de la Ninfaya. La Ninfaya tiene una gente de... ¿Tiene un calendario? ¿Cómo se llama? Ninfaya, Ninfia. Se llama Ninfiria. Ninfiria, sí, la Ninfiria. Sí, la Ninfiria. Sí, que no tiene malas intenciones, pero es algo complicado. La cosa que no le puedes agarrar a todo el mundo y. Ya sea por alguna razón, pero la cosa al final es respetar el uno al otro. Qué lindo el Vila. Ahora, sí, dona más dinero. Sí. Vila, déjame en paz. Vamos al stream de la. Okay. Vamos a hablar de la piba esta que hace cosas porno. Sí, esa es. Sí, esa. Bueno, dale el oso, Homero. Barry, no me molestes. Es que sí, boludo. En la que el Fluffy pone la increíble funa que vamos a hablar ahora, les voy a hablar. No, por favor, no, ahí te lo digo. El mismo día en lo que pasó la wea de. ¡Ah! Buena gracias, Roca. Buena, Roca. Creo que le llegó al Jaxus. Le llegó fotos. El pibe que más ha gastado plata en este canal le regaló un azul. Qué irónico. Ahora que él hacerte dominante y den 20 más. Sí. Cuestión que. Esta señora apareció una chica llamada Lily Lust, pero con muchas L's, que no sé muy bien quién es, pero que publicó un hilo de Twitter, que por suerte no es muy largo, pero está, tiene imágenes hablando, que dice mi experiencia con Ion Studios y Ninfaya. Ion Studios, aparentemente, si no estoy mal, es una agencia de VTubers que está a cargo de la Ninf. La piba esta es una VTuber más o menos conocida, creo, ¿no? Quizás alguno la conoce. Hace cositas más 18 y no sé qué más. Ahí están hablando el chat de las cosas que hace. Perfecto. Solo digo gracias, Lily, por tener sintaxis y escribir esto no en un papirazo. Seguramente ahora, como vos, si sos mujer, vas a tener una voz de mujer. Concha de mi madre. No, mi garganta. Va a tener voz de hombre. ¿Querés que lo haga yo? Bueno. ¿Querés hablar como me mira? A ver si no me trago cada media hora. A ver si me trago. ¡Oye, Nico! ¡Oye, Nico! Y como es mujer, a la gente sí le va a importar lo que dice, así que sí, vamos a leer. Tú me dices, Bart. Sí, listo. Hola, soy Goku. Sé que esto es inesperado, pero tras meses pensando si hacer esto o no, he decidido hablar por mi salud mental y porque es algo que lleva haciéndome daño ya hace bastante tiempo. Antes que nada, quiero dejar en claro que no hago este hilo con la intención de tirar odio ni nada por el estilo. Solo deseo compartir la experiencia que tuve con estas personas y las repercusiones que tuvo. Pido por favor que nos agreden a
no se agreda ni acosa de ninguna forma a las personas que voy a mencionar y que se tomen esto con el debido respeto. Dicho esto, los pongo en contexto. Paso en contexto. Pausa. Esa es la introducción, ¿cachai? Y también tiene un poco eso de que entre que no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo, pero fue corto, es por mi salud mental y porque habla las cosas y quiero decirlo. Y no fue en un tweet longer, qué maravilla. No, y cuánto se llama, y la mejor parte, no involucre a otras personas. Punk. Hasta el momento me gusta. Bien. Continúa. Sigamos. Hace algunos meses solía pertenecer a Ion Studio, la agencia de la VTuber Ninfea. Yo iba a ser la primordial de la naturaleza. ¿Qué es, coño, es una primordial? Que ahora es conocida como Nictipers Kerbus Serbus, eso. Pero yo la conozco desde sus inicios con el nombre de Nara, como el Shikamaru, precisamente porque yo hice su concepto visual. Pero regresemos un poco atrás en el tiempo, como una película. Específicamente, agosto del año pasado. Entré en una fuerte crisis emocional. No quiero llamarlo depresión o ansiedad porque no he visto a ningún psicólogo que me lo haya diagnosticado. Dejé de estudiar en la universidad, dejé de ver a mi familia, muchas cosas que me gustaban dejaron de serlo de la noche a la mañana, y recordarlas o verlas me ponía triste. Estaba hecho un desastre y no podía ni cuidar de mí misma como se debe. Oh. Ay, pobrecita. A finales de octubre encontré el tweet de audiciones de Ninfía. Ninfiria. Al principio no le di importancia. Lo mío. Esto me dio mucha risa. Vi el tweet de la Ninfaya, pero no le di importancia. ¡No, qué miedo! Así empiezan los creepypasta. ¿Por qué no me clica? De hacer impresionante. ¿Cómo para llamar su atención? Además de que veía algo solo con... De que me veía solo como una fan más de Ninfía. De Ninfiria. Pero luego de pensarlo mucho, apliqué diciendo seguramente no voy a entrar. Para mi sorpresa, el 1 de noviembre me enviaron un mail diciendo que había pasado la siguiente fase, pidiéndome mi documento de identidad para confirmar mi edad, diciendo que toda mi información se mantendría segura y no saldría a la luz, cosa que espero que así se mantenga, ¿verdad? Yo le envié todo sin objetar, y luego Ninfiria me hizo una entrevista en Discord, me aceptó y me preguntó si yo aceptaba aún sin haber un contrato, lo cual debía haberlo pensado realmente, alegando que no... que nos pagaría el tiempo de proceso creativo mientras no hubiera un contrato, o que al menos hablaría de eso con su abogado. Yo lo pensé por un momento, pero al final acepté. Todo es que lo... Espérate, cachito, déjame ver la imagen. Quería confiar en ella y que ella confiara en mí, al ver que estaba dispuesta a ayudar en el proyecto aún sin un contrato. Nunca hagan eso. Así funciona, ¿verdad? Espérate, me perdí, me dice que me estás leyendo. El... ¿Para? La segunda imagen de Twitter. Sí, se había terminado por un segundo. ¿Qué? Todavía sigue en esa imagen. Todavía sigue. Ok. Sin un contrato. Y al siguiente pasa en... Fotopollas. ¡Ah, pero ya terminaste de leerlo! Sí, lo terminó. Terminó recién. Ahora, el siguiente. Eso. Rápido. Ah, la siguiente, porque esa imagen no importa mucho. Esos son como... Sí, los mails con ellos. Dale, te creo. Ah, sí. Muy bien. Texto. La evidencia. Oye, hacer que se vean esto. Oye, pero qué mierda de agencia tengo, weón. Chiste. Bueno, es tu culpa. Estando dentro, me di cuenta que era la segunda talento en formar parte del proyecto, siendo el primero Marikistar, quien sería el primordial del equilibrio. Me dieron a escoger entre naturaleza y progreso. Oigan, esto ya se ha visto. Quedándome con la naturaleza, ya que decían que mi voz quedaba perfecta para ese rol. Y te pausa. Va a ser, weón, del progreso. Me imagino a VTuber del progreso, weón. Vamos a hacer un metro. Y vamos a dejar la puta. Le va a cantar. Alguien le llamará a alguien. Ay, ¿por qué tenía el ringtone ese de Samsung? Basta. Si no, tenemos nada. A ver, vos de chico, hermano. Pero contesta, bueno. Un poco más identificada con ese concepto en particular. En dos reuniones comentamos muy por encima cómo sería mi personaje. La nombramos Nara Kerbus. Y expuse la idea de hacer que tuviera dos facetas: una más calmada, serena, y otra un poco más salvaje, atrevida. Ya saben, como la madre naturaleza. Continué trabajando en ella por mi cuenta, creando el mood board para el concepto visual y dibujando como me gustaría que se viera. Después de conocer al manager del proyecto, Akio, el proceso creativo se convirtió en una tarea mucho más sencilla.
comenzamos a trabajar con los emotes, los emblemas, los overlays, las frases para las pantallas de starting, bitrate back, offline. Y por supuesto trabajamos muy seguido con las actualizaciones que el artista del modelo no se enviaba. Intentaba hacer los menores cambios posibles porque me daba un poco de vergüenza hacer que Ninfiria gastara tanto porque no sabía cuál era su presupuesto. Solo me decían que pidiera lo que quisiera y me lo darían, pero me daba miedo sobrepasar el presupuesto. Y cosas. Dale, eso es la aquí tercera. Aquí hay cosa. Arte conceptual. Es muy porno, porno. Algo, creo, nunca te he visto. Acá, miren, uno de los conceptos fueron las tetas de la Noel. Terrible. Hay que ver. No sé hasta qué punto es legal que la piba esté mostrando el concept art de la VTuber esta. A ver, ¿cuánto se llama? Si no firmó un NDA, da lo mismo. Sí. O sea, una cláusula de confidencialidad. No, básicamente, ella dijo, no firmé nada. Creo que este concepto está dibujado por ella igual, me parece. Este sí, creo que sí. Y el que sigue es el mismo porno. Así que el honguito está bueno. Ese no lo pongas. El porno. Las tetas de Noel. Las tetas de Noel, eso. Las tetas de Noel. Hoy las patas, weón. Míralo, mira las patas. Bueno, next meme, que quedan dos imágenes. Sí, sí, por favor. Ah, este no la pongo, a ver, este sí. No lo pongo, por favor. Ahí está. Mientras tanto, continuamos. Si quieren ver el porno, suscríbanse. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a poner en el canal 12 favor del Discord de la Funa, que el Fluffy ahora va a poner ahora mismo en chat. Con el programa, sí. Mientras tanto, continuaba con el proceso del contrato. A lo que de nuevo me pidieron mi documento de identidad y mi dirección exacta. Nada malo podría pasar. Según lo que la abogada, que nunca conocí, le había pedido para el contrato. Confiando en el proceso, se lo di todo sin preguntar o objetar. Diablos, ya estaba terminando el modelo y ya casi todo estaba listo. Comisionado. Y ya estaba listo y comisionado. Solo faltaba el rig del modelo, la PC y el contrato. Siendo que todos ellos eran de México y yo era la única extranjera, suponía que las cosas serían un poco más lentas conmigo. Cosa que me ponía mal porque pensaba que por mi culpa se estaba retrasando el proyecto y Akio me decía que yo era la que más iba adelantada, que no me preocupara y que él creía en mí. Empezó el año nuevo y aquí es donde todo se pudrió. No, en enero pasó lo inevitable. Había perdido el semestre de la universidad y ahora tenía una deuda muy grande, por lo que me vi obligada a buscar un trabajo, encontrando uno en un call center. Pero no me habían entrevistado ni nada, avergonzada y buscando apoyo en ellos, no monetario, sino con los horarios para hacer el stream. Les expliqué mi situación y me dijeron que lo pensarían y que me tranquilizaran. Esa noche me fui a dormir llorando sintiendo que todo el mundo me odiaba. ¡Qué mal estaba! Al día siguiente, Aki me pidió hablar sobre lo que les había dicho e hicimos llamada, nada malo podría pasar, donde me dijo que me iban a sacar el proyecto. Bueno, no lo pensaron. Yo pedí hablar con Infidia para ver si podíamos llegar a un acuerdo con los horarios, pues nada de lo que les había dicho era seguro y solo estaba suponiendo que mis tiempos no serían iguales. De hecho, me hicieron una entrevista del cancente y no me aceptaron solo por pedir una plaza de medio tiempo. Ay, pobre guacho, encima no la aceptaron. Pero Akio me dijo que ella no quería hablar y que mi salida. Le dan una suba a la Jackie, chicos, por favor, le dan una suba a la piba, que yo la quiero. Denle. Yo la banco. Denle a la Jackie. La Jackie se merece una sub. A ver, ballenas presentes. Well. Denle una suba a la VTuber. Well. Sin saber qué más hacer, me alejé pensando que me lo merecía por ser una mierda y que era mi karma. Sin pensar en lo que dejaba atrás. Mi trabajo. Sí, mi escuela también. En ningún momento firmé nada y en ningún momento se me dijo nada sobre qué pasaría con mi trabajo. Solo dijeron que me reemplazaría. Luego de unos meses, cuando vi el video de promoción de Ion Studio, lo poco que había recuperado de mi estabilidad emocional se vino abajo. Gracias a las personas con las que me he rodeado ahora, me di cuenta que se habían robado el concepto visual y ni siquiera me habían dado créditos. Creí que porque le cambiaron el nombre y escogieron el diseño que yo no dibujé, no tenía derecho a decir nada. Pensaba que yo no tenía el derecho de reclamar nada, puesto que, 1. Yo no había pegado nada. 2. Ese diseño no lo había dibujado yo, solo lo había pensado y lo había puesto en un documento con imagen de referencia. Y 3. El miedo de saber que si decía algo, ella podría poner mi información personal en internet y doxearme. Por meses me mantuve callada y con miedo, pensando que... se me está yendo un poquito la mierda la voz, ¿eh? Horrible. Ahí, el Gino se lo regaló, gracias, Gino. Gracias, Gino. Muy bien. Con la 10. Dale, Jackie. XD.
XD. Dale, guacha. XD. Con todo. Dale. Por ese es el que tú puedes poner. Dale, tú puedes poner el XD. Tómalo tú. Ahí viene, en cualquier momento. Ahí viene. Ahí viene. Dale, Jackie, por el XD. Jackie, por favor, pon el XD. Jackie, el XD. Ya casi. Está cargando. Ya casi. Me van a matar. Le de puta madre, tenemos un resto. ¡No! ¡El XD de arriba! No, cuánto van a la, no me importa, perdé la partida y por el XD. ¿Lo pones o qué? ¡El emote del XD! ¡El del mimo! ¡No, ese no es el pago! ¡Ay, no me la pagué! Le di una sopa que pusiera el gratuito, me gusta. Ya, listo, ya. ¡Ey, ahí está! ¡Ahí está! Gracias, ya. Te amo, Jackie, gracias. Bueno, continuando. No quiere intrometerse, pero... Pero... Por meses me mantuve callada y con miedo, pensando que no soy nadie para decir nada. Pero como dije al principio, he decidido hablar para cerrar esta página. Y me corté el pelo. No tiene nada que ver. No pido nada a cambio. Tampoco busco que me reconozcan o que me paguen o peguen. No quiero nada de eso. Lo único que quiero es que sepan lo que a mí me pasó y que no le pase lo mismo a nadie más. Y terminó la funa. No, fue no, espera. Falta un mini texto. ¿Qué pasa? Quiero aclarar una vez más que no busco hacer daño a nadie con esto. Solo quiero contar lo que pasó y solo pido que no se acose a ninguna de las personas mencionadas en este hilo. En especial a estas siguientes: Cami, Lía, Mali y Akio. En especial, quiero que no ponen ni a este. Wink, wink. ¿Por qué? ¿Por qué puso esto? Pero bueno, no sé. Es al fin de la primera parte. A ver, voy a volver a la parte 7. Esto me resuena mucho en... ¿En qué consiste como el robo de concepto? Mi salida continúa. Son 9 años. Salgo con esto. Ya. Espérate, parece que era exactamente la misma imagen. Tú puedes, Mazer. Sí, Mazer, por favor, hazlo. Es que habían robado el concepto visual y ni siquiera habían dado créditos. Cree que porque le cambiaron el nombre y dibujaron el diseño que yo no dibujé, no tenía derecho a decir nada. O sea, ella dibujó un concepto y no lo usaron, pero usaron otro dibujo del mismo concepto. Eso es lo que estoy entendiendo. Yo lo que entiendo es que ella tuvo un proceso creativo con la gente de Ion, ¿no? Y entre, ¿no?, en las dos partes llegaron a un diseño, ¿no? Y digamos que cada diseño fue dibujado por, ¿no?, había uno que dibujó ella y otro que había dibujado otro artista, pero con, supongo, ideas de ambos, ¿no? Y al final terminaron usando el que ella no dibujó. Le cambiaron el nombre, trajeron a otra piba y acá no se perdió meses de trabajo, chicos. Acá la habitud se recicla. Y a ver, es raro, hola Recu, es raro porque, a ver, primero que nada, no había contrato. Empezamos por eso, ya desde el vamos. Cuando no hay contrato, no puedes alegar nada, no te pueden alegar nada, no hay ninguna obligación de nada, no hay una chota, ¿entendés? Todo es... Y lo mejor de esta funa es que nunca hay contrato. Nunca. No, nunca. Así que en todos estos episodios que hemos estado, nunca hay contrato. Primero tienen que saber eso de... Si ustedes se van... Es que yo creo que acá hay dos confusiones por parte de la piba, ¿no? Primero, si ustedes van esta a vez trabajar fueron dos. En una... Quizás solo dos. Si ustedes van a trabajar en una agencia... Siempre contrato primero, porque el contrato les va a decir cuáles son sus obligaciones, las obligaciones que tiene la agencia con ustedes, cuánto le van a cobrar, cuáles son sus derechos, lo no sé qué, lo no sé cuánto, que cómo se termina, tipo,
van a ver prácticamente toda la película, ¿no? Qué es lo que les van a echar las bolas y que no es necesario. Porque si no hay contrato, pueden pasar estas cosas. A mí no me pueden echar de mi laburo mañana si no hice nada. Pero si estuviera trabajando en negro, sí. Me explico, esto es lo mismo. A esta piba la pudieron echar así y quizás podríamos decir que se mandó a la mierda todo su trabajo y todo lo que había hecho porque no había contrato. ¿Entendés? Tipo, ustedes nunca se metan a ningún tipo de agencia si no hay algo que vincule a las dos partes. Ay, no sé las palabras, boludo. Es que ahí hay dos formas de... Hay dos formas de ver el asunto. Necesitáis un contrato, sí. Si no hay un contrato y te explotan laboralmente y es una entidad así formada, ¿cierto? Una entidad jurídica. Tú puedes decir, bueno, no hubo contrato, pero me explotaron laboralmente, puedo exigirles cosas igual. Aquí lo que yo creo que pasó es, vamos a trabajar juntos, pero mientras se forma la agencia, no va a tener un contrato. Cuando se forme la agencia legalmente, tiene un contrato y empezamos. Y todo iba a estar bien mientras ella no streamee con ellos y le pidan hacer un montón de cosas sin contrato. Todo hubiera estado bien. Pero. Y para mí, lo más importante acá es esta confusión que yo creo que tienen todos los VTubers que pasa. Que piensan que meterse en una agencia es lo mismo que estar en un grupo. Yo lo veo así. Porque. Lo mismo pienso. Lastimosamente, agrupaciones informales de amigos de hagamos esta weá en conjunto con una agencia y que la agencia exigen, te piden, esa es la diferencia, te comprometen y cómo se llama y eso puede llegar a alterar tu rutina o tu día a día a un nivel que estresa lo que para ti quizás puede ser un hobby, así que literalmente es que estoy pasando tan en serio como cualquier trabajo, ¿no? Pues si va después ahí, como una agencia, es para hacer un trabajo. Es que esto es tan serio como las partes involucradas quieran que lo sea. Porque si quieren hacer algo como hobby, pero de manera remunerada, pueden hacer un contrato de cualquier cosa que no esté prohibido. Entonces pueden decir, esto no es un contrato de trabajo, pero nos prestamos servicios, o tenemos un joint venture, o hacemos cualquier weá que no sea un trabajo. Pero si quieren hacer un trabajo, ahí hacen un contrato de trabajo. O si hacen otra cosa que no sea un contrato de trabajo y les exigen como si fuera un trabajo de verdad, también pueden exigirles cosas de vuelta. Pero E.ON, esta es mi pregunta. ¿E.ON existe o no existe ahora? ¿E.ON no existe? Yo no tenía idea que existía porque hasta lo que yo tenía entendido, la Ninfaya estaba en Owosu. Entonces dije, ¡ah! Entonces, sorpresa. No hay agencia, pero sí existe. O sea, a ver, acá hay una cuenta de Twitter y como que dijeron, ay, miren, estas son nuestras VTubers, se vienen y no sé qué, no sé cuántos, así que parece que como que sí existe. Y está todo como en proceso. No sé, muy bien, no me puse a sentarme. A mí lo que, creo que ya hay VTubers streameando. Bueno, díganle a la Ninfiria que se manifieste y la invitamos. Sí. ¡Mira, ahí está! ¡What! Pará, yo estoy en vivo en una línea de tiempo alternativa donde puedo jurar que vi, o es que me confundo a la Ninfaya con otra persona que es parecida. Ninfiria está acá. Sí, Ninfiria está acá. Sí, yo estoy acá. Bueno, tiene la marca registrada. Entonces, digamos que sí, funciona, es todo legal, todo perfecto, tiene su agencia. Por ende, es competencia. ¡Ay, hay que me la piña! Pero, a ver. Bueno, van en denle una sub y después la unen. Sí. Pero yo entiendo lo que dice la piba en el sentido de quizás es feo que les dije bye, les digo, che, miren, por cuestiones de fuerza mayor no voy a poder cumplir los horarios que habíamos arreglado, me dan una gauchada y te digan no, te vas, y después ves como el personaje que vos estuviste ideando lo está usando otra, pero es una agencia, no es un grupo de amigos. Eso es cierto. Entonces, ese es el problema, porque yo entiendo que la rabia y que se sienta mal y todo lo que dice la mina es completamente válido, pero no hay queja que podés hacer porque el personaje es de la agencia, ¿entendés? Que vos hayas trabajado está bien, pero también trabajó la agencia y al fin y al cabo quien haya pagado por todas las weas y que tenga los derechos y la marca registrada esa mierda es de la agencia. Además, sí. Pusimos un comunicado en la cuenta de... Sí, ahí lo vamos a leer. Acá sí, yo spoiler lo tenemos. Sí. Acá yo lo que puedo comentar es que, tirando también para un golpe para ambos lados, es... cierto, porque encima tampoco creo que jamás se tocó al final el tema de por qué decidieron no ajustarse sus horarios o si, por lo menos llegar al diálogo directo y decir, bueno, entiendo que no, pero ¿por qué? Y, o por lo menos esa parte nunca la mencionan en ningún lado,
Y entiende, y es igual, es como vos decís, completamente válido que no den explicaciones, no hubo ningún contrato, bueno, ninguno es nada legal, así que es como, es cierto, es a dick move, como le dicen, pero eso okay. Mismo quería decir, weón, esto es un enorme dick move, pero realmente no es como que nunca estuvieron facultados de hacerlo. Esa es la cosa. Y lamentablemente la empresa y todo lo que corresponde al mercado y afuera es una jungla de dick move. Es una dick legal en ese sentido, porque es como si la guacha, si la empresa tenía, tipo, esta piba tiene que streamear estos días, porque no sé, con todo el equipo de VTuber que tenemos, estos son los días para que no se crucen y vaya bien, no sé quién. Esta piba no puede, no me sirve, andate, buscamos otra, ya fue. Y ya está, y están en la suya. Así que, XD. No por nada existe la película de los lobos de Wall Street. Pero no había lobos ahí. Lobo de Wall Street. No. Tampoco había pared. Bueno, ¿podemos leer la poronga esta que no sé el nombre? El comunicado, pues yo no lo leí. Yo vi que pasó. Espera un poco. Dice, Manager Sun dice, como tal el personaje es de la agencia, pero la persona del hilo tiene los derechos morales del personaje si ella hizo el concepto del personaje. En todo caso, lo que quería hacer la agencia fue negociar los derechos morales que tiene la persona que hizo el concepto como tal. Pero es que nada está establecido. O sea, la agencia no ha iniciado actividades. La VTuber no ha iniciado actividades. El concepto no se está ejecutando. Y lo que ella dice es que no hizo el dibujo, que va a ser como el dibujo de la VTuber final. Participó en el proceso creativo. ¿Y qué quiere decir eso realmente? Que participó en el proceso creativo. Porque, de nuevo, puede ser un gran yo le hice el nombre, el diseño, todo. O estuve con la agencia y dije que una VTuber de la naturaleza sería completamente ideal. Cosa que tampoco es un concepto muy original porque hay muchas más. No, deja de ponerme en el rol de una empresa o de una agencia que suele hacer dick moves. Así que déjame decirte lo siguiente. ¿A quién conchetumadre le importan los derechos morales? Es que los derechos morales no importan salvo que la VTuber esté iniciando actividades y ya se vean cosas como auspicios y promociones. Exactamente, la pega ya está hecha, no hay nada como que no hay nada establecido, ¿me pueden demandar? No, démosle nomás, que me importa tu wea, bye nomás, no te interesa. Ay, encima... Cuando tu ética y moral está en el suelo, vos dale nomás. Obviamente pasa de que cuando eso ocurre, justamente bajo esos mismos códigos termináis pagando los mismos pecados que estáis haciendo, ¿cachai? Actuáis éticamente de manera éticamente cuestionable o así es pura dick move. Al final estáis jugando, estáis dando un pase para que te jueguen con dick move de vuelta. Y esa weá te va a pasar, y siempre pasa de que cuando vos te pones a jugar en ese terreno, hay un weón que te va a pasear mil veces peor. Así que, nada, pues son las reglas que ellos aceptaron jugar. Nada, pues weón, veamos cómo les va. Todo vale, perfecto. Todo vale, entonces todo vale. He visto una VTuber así en Hololive. He visto una así de las gringas independientes. Y creo, no sé si tú sabes, Mazer, que en mi design hay una así porque son 100, así que probablemente hay una así también. Ah, me encanta. Fauna. Fauna. Es sí, que fauna. Encima, ¿verdad, esto fauna? Va a sonar muy forro, pero la guacha dijo que era de otro país. Entonces, la demanda no existe. Ni siquiera. Es cierto. Ni siquiera existe la demanda, como no se puede. Entonces es como todo legal. A ver, podés decir, a ver, no, a ver, esto va tanto para los VTubers como para los de agentes o los managers y todo eso. No metan temas legales donde no hay eso. Caribu, eso estaba pensando yo. Caribu de las gringas es este mismo concepto. No metan temas legales donde no hay, porque aquí no hay un inicio de actividades, no hay nada realmente. Hay creativo que se metió mano y esto se puede haber conversado, o sea. Se pudo haber conversado de si ella podía trabajar part-time porque estaba por un proceso difícil, lo cual es completamente entendible porque estamos en Latinoamérica y todos tenemos vidas de mierda. Man, imagínate el que reciba el caso, el juez que reciba el caso. Este caso va por unos dibujitos de monas chinas. Y hay muchas agencias que intentan meter temas legales donde no hay. Sobre todo cuando no hay contrato. Y le pasa a los agentes, les pasa a las VTubers, les pasa a los managers, a todo el mundo. Tienes que alegar un perjuicio demasiado grande para que haya un daño extra contractual. Y no va a pasar, gente. Qué rico. Temas legales. O sea, de verdad, por eso es que al hablar de agencias, y al hablar de grupos, y al hablar de asociaciones, federaciones, toda esa cuestión, tiene que haber confianza, porque si no pasan dick moves y no pueden hacer nada.
Mira, el compañero dice, bueno, en Chilevisión le robaron la idea a mi ex de un programa que luego le colocaron otro nombre. Onda, de manos... Ah, se murió. De manos en la masa pasó a manos al fuego. Y creen que le pagaron algo, literalmente le bajaron el programa y no pudo hacer nada. Es que si no puede hacer nada, Chilevisión no va a hacer nada. No le va a indemnizar nada. Hay un episodio de South Park que hablan del tema cuando parece que los cabros, los protagonistas hacen como una empresa y quedan choqueados porque descubren que Slash no es de verdad, son los papás. ¿Qué? Y la escena clímax de ese episodio es cuando un viejo culiao empresario se los caga con el rol de la empresa, con una dick move que le hace, supuestamente que estaban negociando, y el weón termina comprando de la empresa a ellos y ya los deja con nada, ¿cachai? Como que se los compré, pero como hice una dick move culiao, realmente me los compré a mí mismo, así que ustedes no tienen nada, y le hacen hoyo a los hicos. Y los weones quedan choqueados, pues. Y en la parte clímax de la historia es que los weones quedan choqueados porque como eran muy jóvenes, como para asimilar que Slash no era real, eran los papás, no pudieron tomar la decisión fría y al final un viejo culiao se los cagó con un contrato porque lleva muchos años de experiencia haciendo dick move tras dick move. Así que este tipo de weas que pasan de agencia o de empresa o de incluso weas individuales, incluso gente que te vende un servicio culiao sin tener ninguna empresa por detrás, simplemente siendo ellos, pero que llevan mucho tiempo haciendo este tipo de weas, te van a intentar cagar. Si realmente los negocios, la mayor parte de los negocios o la mayor parte de weas que están involucrados directamente con plata, con dinero, están intoxicadas de pura gente culia deshonesta, po, weón. Si intenta ganar plata con la wea. Es por eso que a los abogados les pagan tanto las empresas para que no les hagan dick moves, para que no pierdan correcto, plata. Y no por nada tienen más de un abogado, tienen verdadero ejército de abogados para evitar las dick moves, porque si tenías incluso buenos abogados, las dick moves se pagan el doble de caro, porque como este weón está jugando de manera deshonesta, quiero que me pague de vuelta, y más encima por los daños, por las pajas que me tengo que dar para exigirle al weón que me pague, ¿cachai? Pero ahí empieza el gran pimponeo culiao cuando querís como profesionalizar esta mierda. Darte cuenta de que las leyes se hicieron no porque tu vecino sea buena onda y no porque las empresas culiadas sean honestas, pues, wey. Es porque la mayoría de la gente que se desenvuelve en la mayor parte de los rubros son unos enormes conches su madre. Así que mi invitación, señores, es que si de verdad quieren protestar ante semejante wea, ustedes no sean los sacos de wea. Y les aseguro que se van a codear con gente que va a apreciar aquello. Por y de menos, nuevo, este es un caso increíblemente simple. O sea, el caso de una señorita de que participó en un proceso creativo, por temas de fuerza mayor no va a participar, y la agencia, más que decir, ah, este es mi momento, me la voy a cagar, dijeron, que el mismo Horney dijo, no va a perder 4 meses. Sí, listo. ¡No, te voy a cortar, Es normal. Espera, JP, me pregunta que igual como que estamos obviando y tiene razón. Dice, ¿qué son los dick moves? Dick moves es como... los movimientos pollos. Textualmente es como pico movimiento, o sea, jugar como el pico, ser un weón deshonesto, hacer trampa, hacer una... ser un conche su madre, actuar como un weón de verdad abusivo, actuar como un weón tramposo, como se diría como metafóricamente, hacer la weá por debajo de la mesa para que no te vean. Es hacer trampa, derechamente. Fue una jugada sucia. ¡Qué sorpresa! Se ve mucho. Es una que quiero dar un... En síntesis, ser el Ugly Bastard. Pero eso somos nosotros. Los Ugly Bastard culean por puras dick moves. Es más de una forma de interpretación. Literalmente hablando. Se puede ver de tantas formas ahí. Tiene tantos estilos. Puras dick moves. Pero es que... No sé, para mí las VTubers se tienen que sacar de la cabeza que meterse en una agencia es lo que ellas están buscando. Porque mucha gente, muchas de las VTubers quieren hacer esto por diversión, porque la pasan bien y además porque ganan algo de plata. Pero no van a ir a... Che, la Lili y Luz. Sí, ¿cómo? Voy a ponerle un pug ahora mismo. Esta no es la... Sí, la de la funa. Hola, Lili. Sí, hola, Lili. Hola, Lili. Yo quería aquirizarme. Todo tema parecido antes, como por ejemplo cuando llegan estos pseudo-agentes que dicen, no, yo acepto agente, me llevo el 80% y tú el 20%, confía en mí, y no hacen ni una weá. No hacen nada. Y es como, primero te están cagando con toda tu plata, y segundo no está haciendo nada, tercero te haces todo el trabajo y te... Bueno, y no hay nada de eso. Porque volviendo 10 segundos atrás... Estás los cocos, estás ganando plata. Esto sí es lucrativo, definitivamente. Y si no si te dicen que no lo es, porque un cubano no sabe hacerlo, pero requiere trabajo. Y esa es la idea detrás de una agencia. Pero tiene que hacerse bien la cosa. Y es una paja. Y es romperte el orto.
Es literalmente es eso, es cumplir horarios, tenés que ir a ver tantas veces, tenés que estar en estas reuniones, tenés que hacer esto, siempre tenés que hacer algo fresco, si te piden que estés en este día, a esta hora, tenés que estar y bla, bla, bla. O sea, es laburar. Y como un laburo tiene reglas. ¿Entendés? Es un compromiso. Es un compromiso. Ah. Y pasa esto de que si a mí vos no me servís por X, Y, Z, entonces no tengo por qué seguir con vos porque no soy tu amigo. La diferencia entre un grupo de VTubers y una agencia también es la gente que está ahí. No necesariamente es tu amiga, son tus colegas. En un grupo son tus amiguis y tus amigos te entienden y te boludean como ¡ay, las SST! O ¡ay, el grupo este donde están la Mune y la Runa y que son todos muy bonitos! Esos son grupos de VTubers que se quieren y se adoran. Las agencias tienen pana. Y bueno, y esto que pasó es algo esta normal. Comunidad le gusta, le encanta meter cosas legales entre medio, aún así cuando no procede, pero sí, los contratos son importantes para los dos lados. Si la agencia es una putísima mierda y la VTuber ve de que no firmó nada, dice, bueno, puedo hacer lo que yo quiera realmente y no estoy obligada a nada y me puedo ir. Y también la agencia, si ve fríamente, porque la agencia tiene que ser fría en muchos aspectos, y ven que esta persona no les sirve y les va a perjudicar, pueden decir, bueno, no se ha firmado nada, así que podemos desvincularnos. Es para los dos lados el mismo juego. Sí, el juego sirve para ambos casos. Y en este caso fue eso. Es como, che, la piba no va a poder porque va a tener este trabajo. Y yo no tengo ganas de arreglar un nuevo horario. Busquemos una piba que esté dispuesta a hacer el personaje y que tenga su horario y ya está. Va a ser y más. Que cobre de menos. Y que cobre menos, quizás. Y listo, que tenga menos autoestima. Tipo, es feo, pero... Yo no sé qué tan avanzado estaba el personaje en el punto en que se fue la Lily, pero tiene sentido que una empresa va a decir, yo no voy a perder esto, esto ya está hecho. Exacto. Está hecho. Sobre todo si el concepto no es individual, es grupal, porque se están hablando de la primordial de la naturaleza, la del progreso, la de las aplicaciones de comida a domicilio, la del espacio, la de la uva, y ya sea una cuestión grupal que involucra la naturaleza, y al menos vaya a tirar toda la basura. Eso está bueno en la frase de no pienso tirar 4 meses a la basura. Es el gran no voy a tirar 4 meses a la basura. Igual es súper válido. También está la otra mía. Es súper válido que la piba esté enojada y se sienta traicionada y no sé qué. Porque está el trabajo de ella ahí metido y no le van a decir nada y no sé qué. Y sí, pero... Y la pasó genuinamente mal. Tipo, viene como una racha. Pobre perro. Genuinamente me da pena. Dios mío. Vale la pena, cuando quieras, no sé, te damos un rol en el disco. Te damos, sí, venís y te damos pololas. En este disco, no, caíste, no. Casi el comunicado de E.ON dice algo, ¿ustedes que lo leyeron? ¿Qué? Ah, el comunicado. Sí, podemos leer. Podemos leer el comunicado ahora mismo. Sí, lo veo rápido. Vamos a leer eso y vamos a cerrar, porque son las 2:30, acaso las 2 de la mañana en Argentina, yo quiero dormir, mañana tengo que levantar temprano. Las 2:30 son las 2:00. Tú tienes que levantarte temprano, yo tengo que administrar un evento de mierda. No, tú sacaste ese jugo. Bueno, esto es muy grande, bueno, así que la vamos a sacar de acá. No, no, me dice, recuerda, los dos tenemos Tenemos. Vivimos. Bueno, voy a leer esto rápido. ¿Qué es el comunicado oficial? ¿Para dónde? Los seguidores, colaboradores y a toda la comunidad VTuber en general. Por medio del presente queremos hacerles saber que en días pasados una usuaria de Twitter, oh wow, qué horrible, no mencionaremos su nombre por el respeto a su privacidad, la señora X, algunas acusaciones a través de dicha red, responsabilizando directamente a ¿cómo se pronuncia esa weá? E.ON. E.ON, yo le digo E.ON, E.ON no malito. E.ON. ¿Con su iniciación de actividades no iniciada? Weon Studio y a Ninfo, ¿cómo pronuncias? Ninfiria. Al respecto queremos informarles que 1. Weon Studio es una agencia de reciente creación, lo cual es sabido por... ¿De verdad eso es cierto? ¿Creada? ¿Verdad? ¿Funciona? ¿Tiene rol? No la sabía, de hecho, pero bueno. No, se lee como se escribe, o sea, E.ON. We-ON. No, como se lee. Como se escribe es E-ON. 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 Es E-O-IN. No, pero tiene que ser E-ON medio. No, pero antes de pertenecer. Motivo por el cual el proceso de contratación fue tardado desde un principio. Pues se necesitaban hacer ciertos trámites legales antes de las contrataciones. ¿Esa agua se hizo realmente?
O se están haciendo, eso, perdón, me perdí. O se están haciendo, no sé, no es mi agencia, no me importa. No, no se han hecho, o se están haciendo. Yo nomás, pues, weón. Inferia, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, Inferia? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué, a ver, se llama? Lo que dice acá es: no podía hacer un contrato si no está formada la agencia. Que es completamente cierto. ¿Con qué vaya a contratar? ¿Cuál es la parte del contrato? Debo admitir que me gusta su logo. Sí, cierto, un logo bonito. Es el de Final Fantasy VII, boludo. Sí, no, es literalmente el logo de Final Fantasy VII. Es una bola de boliche que nos va a arrasar como en el GIF esa. Pero ¿qué cabeza, señor? Podrían hacer buenos te estoy diciendo un buen diseñador ahí, porque un buen logo, fuera huevo, good shit, good fucking shit. Está bonito el logo. Bueno, next week. Para la elaboración de cualquier tipo de contrato se necesita recabar los datos personales de los involucrados, perdón. Tales como el nombre y domicilio, para que vamos ya a acosarte con chetumare con ganas. A ver, una pieza a la casa. Con la finalidad de hacer cumplir las obligaciones que adquieren las partes involucradas. Tiene sentido, porque si la idea era hacer un contrato en el futuro, necesitan tu nombre, tu dirección y tus datos para individualizarte. No puede ser, aquí está Infilia y acá está Radio Funa. No puede ser. Hola. Exacto, no puede ser. Hola, porque es como weón. No, tiene que estar redactado. ¿Dónde lo encuentro el weón que me tiene que pagar esta responsabilidad? El artículo 10, fracción 3, supongo. Mucho texto. De la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares establece que no será necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando tenga el propósito de cumplir obligaciones de derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable. ¿En qué país? Perdón, estamos hablando de... Ley federal puede ser México. Abajo dice, yo no quiero decir nada, pero meter un artículo así nomás en un comunicado que lo van a ver pibes de 15 años para flexear, tipo... Sí, es como... No me parece. Oh, pero es que, de nuevo, a la comunidad le gusta meter temas legales donde no concierne. Así que si lo están haciendo desde un inicio, lo tienen que hacer de vuelta también. Sí, boludo, no es necesario, chicos. Y acá nadie. El chat habló de derechos morales y. No, hermano, no. No hemos llegado a ese punto todavía. ¿Quién aprobó esto? Quiero que diga, fui yo y le sacamos la concha a tu mano. Ya, ¿cuánto se llama? Sigamos. Siempre he encontrado como medio extraño cuando llegan de la nada efectivamente a tirar como un artículo en los hocicos o sacan como cifras contables terribles rebuscadas solamente para decir, ah, viste, estamos lavando la agua en serio. Me genera el efecto contrario. Es como, me estáis blufeando, weón, por favor, anda al grano. Es literalmente el. Actually, hay un artículo 10 en la fracción 3 de la Ley Federal. Todos los talentos de Weon Studio han sido legalmente contratados, no lo sé. El tiempo del proceso de contratación de cada uno ha sido distinto, no lo sé. Dependiendo de la fecha en que estuviera listo el personaje a interpretar y a la fecha en que se pudiera debutar. Qué rico. Adivina cuántos de esas weas sé. Nada. O sea, ya existe la agencia y ya existe los contratos, eso me está diciendo. Sí. Okay. En conforme fueron debutados. Conche tu madre, ¿cómo pronuncio esa weá, weón? Personaje 1, 2, 3, 4, listo, chao. Son propiedad de Weon Studio y nuestros talentos siempre han estado conscientes y de acuerdo con esto. Ahí para, ver, ahí está, Nyctecervus es la chica esta, la androide. La progre. Ahí está Mariquista, ¿no es verdad? Aquí está la Lea, la Lea Cruel, la Nyctecervus y la Maticlo. A ver, juguemos a adivinar entonces. Nyctecervus es la primordial de naturaleza. Y yo creo que la progre es como Malik Ishtar, la Malik Crown. Sí, es como más urbano, ¿cierto? Ella es la que pone los metros y los McDonald's en cada cuadra. Soy yo, Malik Ishtar. Sachigami es como la primordial de los otaku. Yo entiendo que creo que la gracia es que sus nombres están medio en latín, medio en estos idiomas medio raros que quedan como stylish, pero son unos nombres de mierda. A ver, Sachigami no es en latín. A ver, chico listo, ¿tú tendrías uno mejor? Es que... sí. Pero, pasemos al siguiente. Pero no digamos nada. Cruel me parece una verga, le van a tener que decir Lea. Nyctecervus me parece el peor, porque es como, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo a la piba? No sé. Mira, acá no digamos, en verdad es punto para la Lili. Porque se consiguió el mejor nombre. Sí, el nombre que tenía ella fue un poco más tranqui. Me gustaba. Me gusta lo de Malik Ishtar. Sería su fan. Y el Malik Crown yo solo lo veo como Malik Ishtar. ¿Y la Sachigami no te gusta? ¿Sachigami? No, Sachigami va a la comunidad porque las VTubers tienen puro nombre, otaku. Así que qué? Sachigami es más honesto. Sachigami es la única que no tiene apellido. Yo quiero saber eso. ¿Por qué? Tal vez su apellido es Gami. A mí me encantan. A nosotros no.
Sorry. A ver, perdón, pero no le gustan a ella, es su agencia. Sí, su agencia. Pero ¿por qué no es Achigami? No tiene apellido. ¿Por qué no es Achigami? No sé. Radio Funa. Sí. Radio Funa, sí, RF. Nuestros talentos son pieza clave para nosotros, me imagino, si no, no hay con quien chucha trabajar. Estamos muy comprometidos con salvaguardar su identidad, su privacidad, su salud y su vida personal. Por ende, tenemos todos los datos para que en caso de que nos caguen, nos encarguemos de que todo se falle. Anteponiendo esto a la relación que tengan con Weón Studio. Mira, espera, me gusta que tengamos la advertencia de un principio, que se tomen serio estos comentarios de imbécil. No, porque seguro, puedo creer que realmente una agencia esté preocupada de su gente, porque bueno, si el caso contrario te caes sin tu empresa, así que tiene sentido. Sí. Pon el disclaimer, por favor, por un momento. ¿Vaya a ser basado, Infiria? Sí, ¿cuánto se llama? Los dichos y opiniones vertidas en este programa son en contexto de broma. Los nombres están bonitos, weón. Pero en cuanto se llama... Los nombres culiados que le pusiste, weón. Se me traba la lengua cada vez que los digo. Ah, weón, intenté pronunciar la weón con el micrófono apagado y me salió un demonio acá en la pieza, weón. Así que estoy partido. Es no, como el crole. En verdad, ¿cuánto se llama en contexto de broma? Todo esto en contexto de broma. Así que. Tranquilo. Pero... Vamos por las piedras. Contextos legales, weón. Ardefisti, ataca. Sí, abuelo, él. A ver, me equivoqué. ¿Cuál era? Este. A ver, por lo menos hay un intento de innovación. O sea, no es otro nombre wea japonés. Nombre wea japonés. Wea sí. Japonés, apellido. Apellido japonés. Apellido latino, nombre japonés. Como diría un ilustre que no está con nosotros, hay una búsqueda. Hay una búsqueda en estos nombres. Sí, hay. A ver, yo estoy seguro que pongo Nick Tesserbus en Google, no me sale nada, así que está perfecto el nombre. Acá alguien tiene razón, Ion suena al on de Ponyon, así que ahí tienen una cola asegurada. Pero sí, la Pony es nuestra, así que chúpala. Bueno, nos coordinamos después por Ninfiria y vemos nuestro talento, su talento y hacemos collapse. Y le decimos, bésense. Dicho lo anterior, queremos también hacerle saber a la persona detrás de las acusaciones que en ningún momento hemos hecho ni haremos mal uso de... Puta la hueá, ¿por qué estoy leyendo la de Steam? Soy un imbécil. Los cuales eran necesarios para elaborar su contrato y que, al no haberse finalmente llevado a cabo, su información fue eliminada de nuestro archivo. Sí, porque en el caso contrario, ahí sí que te meten problemas. Porque ahí sí que hay tema legal. Eso es muy grave. Puta la weá, que me ha grave cuando sea alguien sabiendo que te confió los datos y toda esa weá. Aunque, no sé, realmente no soy abogado para poder decir más allá de eso. Reiteramos que estábamos muy comprometidos con salvaguardar la salud y la vida personal de nuestros talentos, motivo por el cual se tuvo que tomar decisiones para no afectar a la persona en cuestión, ni afectar el rendimiento y los compromisos de Weón Studio. Debo destacar también que esta wea sí que es un buen comunicado público por el hecho de que está muy bien redactado, bien escrito, hermano. Podía entenderlo tranquilamente. No, y de verdad me da la... Los dos, también expresas. Pero le faltó el final como el del Kaguya, puteando a todo el mundo. Como te expresas es como te juzgan. Y acá yo lo que estoy juzgando, según lo que me está expresando, es que de verdad parece agencia, hermano, lo siento. De verdad parece que alguien de verdad se tomó el tiempo de saber escribir para poder decir la hueá, ¿sí? Así que nada, que no tengo nada que discutir al respecto. El error que aceptamos haber cometido, wow, no puedo creerlo, en acto de humildad, fue haberla hecho partícipe en el concepto visual del personaje que iba a interpretar, aclarando que ella nunca hizo streamings, publicidad o alguna otra actividad por la que iba a ser remunerada. Esto se hizo con la mejor intención de que se sintiera más cómoda. Lamentablemente al final no se pudo concretar, motivo por el cual se cambió el diseño principal, la historia y el primer nombre del personaje. Siempre fue la intención contratarla, perdón, debería ser una gama maléfica. Contratarla, tan es así que se invirtió dinero en ella y no leo mi sombrero. Estamos seguros de que esto solo es un malentendido, derivado de la falta de comunicación y yo diría que un poquito más de organización, pero puta, uno se aprende en la marcha, así que tampoco puedo llegar y dispararle a estos huevos. Por último, queremos aclarar que no estuvimos ni estamos cerrados al diálogo. Honestamente, Napo, Weón Studio, no sé si le interesa hacer una asociación legal. Tremendo, o sea. Abajo hay Les puedo asegurar de que no jugamos con Dick Move nosotros así que agradeceríamos que mantengan eso un poquito bajo perfil. Pero por lo demás, no tengo nada que... Bueno, de verdad que... Por lo que acabo de ver aquí, realmente no tengo más weas que criticarle. O sea,
Si hacen lo que están predicando aquí mismo en este comunicado, no hay nada de qué alegarle, pues. Realmente no veo nada de qué alegarle. Buena, Momochi. Gracias, Momochi, por suscribirte, por voluntad propia. Momochi. ¿Quién lo diría? Incluso... Se bancó una hora nosotros puteándola y después se suscribió, le caímos bien. Sí, bueno. Todo bajo su plan. Gracias, Infinia. Infinia también por suscribirte. Admiten que cometieron un error. De nada, cabrón. Porque hicieron. Esa es la cosa que puedo intentar empatizar con ellos. 4 meses de trabajo que no aclararon muy bien a no colocar delimitación a través de un contrato o algo al respecto, que te puede salir mal y derechamente están haciendo la jugada de no voy a perder mis 4 meses de trabajo, I'm sorry, voy a pescar a otra persona y que ocupamos tu personaje con otra persona. Pero, puta, para la próxima voy a tener que delimitar esta guapa para evitar que me quede la zorra de nuevo, ¿caché? Pero... honestamente, saben que fue un error, saben, están diciendo que fue una weá que no... Si como están admitiendo que un error, yo estoy asumiendo, estoy adivinando, estoy sacando conjeturas de que probablemente van a hacer su mejor esfuerzo para no repetirlo. Mm-hmm. Por ende, discúlpeme señora afectada, pero lamentablemente acá mi veredicto es que la agencia no la puedo recriminar. Sí, la jugada quizás no fue muy cómoda para ti, sí, fue un error, ellos mismos lo están diciendo, no hay por qué negar eso, pero I'm sorry, that's the way. Es que sí, es que ahí quedó, es como, no es ilegal lo que están haciendo, es está dentro del marco de lo que está bien, y es una verga, no. Un poquito, pero hasta ellos dijeron, sí, fue una verga, perdón. Es que claro, se admitió de que hubo un problema ahí, y que esto quede enseñanza para todo el mundo también. Esto igual está entre lo ético y lo ético, en verdad está, hay ética aquí, bueno. No, ¿cuánto se llama? Admitieron que hubo un error. Y se están disculpando por ello. Así claro, lo importante acá son dos cosas. Queda la enseñanza de que... aceptamos que hay un error. Sí, claro. Aceptando. Sí, eso fue sorprendente. Tú no participas en cosas administrativas con gente que no tiene certeza que se va a quedar contigo. Y lo último es que están abiertos al diálogo. Y eso queda para alivio. O sea, conversar con la agencia y ver de que no fue realmente una dick move. Y cerrar con buenos términos. Así que eso es lo que hace la agencia. Así que yo, honestamente, concluyo de que One Studio va muy bien encaminado. Yo lo que le diría a la Lili es que se moje bien la cabeza, se moje bien la nuquita, que ¿cuánto se llama? Que quemáis tu casa. Que vaya con la cabeza fría y hable. Y que venga a Radio al Discord de Rafuna, porque acá la vamos a tratar mejor. Sí, que venga a hablar conmigo, porque es mi agencia. Es mi agencia, ¿no, cabrón? Es mi agencia. Sí, aquí tenemos a Ninfiria, así que... Sí, aquí está. Ninfia contra Ninfiria, sí. A ver, yo lo que sí voy a decir es... A ver, Ninfiria, girame a la chica esta de la naturaleza y que se venga a Radio Funa. Cuando sí, pero ¿cuándo la querí? ¿Cuándo la querí? No, que venga la Mari Kister, quiero que me haga el sí, ella me lleva al reino de la sombra. Ay, Mari Kister. Que nos manda el dueño de la sombra. No, y esa Chigami para que nos diga primordial de que tiene que ser primordial de algo muy otaku, estoy seguro. Que venga a ver, esa Chigami. Al final, si están abiertos al diálogo, todo se debería arreglar entre las partes y se va a decidir entre ellos nomás. Y yo creo que el mejor trato es que... ¿qué tal si le ponen el verdadero nombre que ella estaba pensando a ese horrible nombre de mierda? Y listo, todo arreglado. Ah, pero Mike Kishan es hombre. ¡Bleh! Imagina un VTuber hombre. ¡Ah, a él le importa! No, que venga la Sachigami, que venga la Sachigami. Sí, la Sachigami nomás. Salchigami como de salchipapa, weón, como no sé. Sí, cierto. Oye, estaría una para una salchipapa ahora mismo. Deja de darle idea a la competencia, weón. Cállate. Bueno, salchipapa aquí para nosotros. Estudios, si quieren me contratan porque en Radio Funa no me aprecian como tal, así que. Tienen 2 días, así que ven acá. Me tienen como 2 años sin sueldo los bastardos. Pero si nosotros te apreciamos, eres nuestro amigo. Te queremos. Puse hasta un maldito estudio. Ya, cállate, conche tu madre, ya no de acá, weón. Está metiendo el cariño, ¿eh? Sí, mucho cariño. Oye, veo muchas caras nuevas acá y nadie se mete al Discord, hijos de puta. ¿Qué tal si. No vamos? Me dejan hablando solo, weón. Me sacan cagando. Son como la mierda. Yo también te quiero mucho, amigos. Sí. Un abrazo al chileno chistoso. Y por eso tampoco te vas a ir. Vas a estar encerrado acá para siempre.
Este será el programa eterno. Uno para siempre, boludo. Lo sí, recuerda, tú firmaste un contrato y no te puedes ir hasta ponerla. Y el contrato dice que el integrante de Radio Funa no la puede poner. No, la única forma no de ponerla, estoy condenado a nunca salir de este programa culiado. Bueno, niños y niñas. Bueno, la niña no existe acá. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos muchas cosas esta noche. Cómo no redactar una funa. No, para nada. Por favor, si voy a redactar una funa. Porque no sé qué aprendimos. ¿Muchi es una forra? ¿Sí? ¿Sí? No sé. Horny. ¿La empresa es una forra? ¿Sí? ¿No? ¡No sé! Ay, mira, pero creo, es que... Creo que aprendí la hueá media porque ahora tengo ganas de hacer una agencia con el Kaguya triste como el rostro oficial de ella y que él redacte los contratos. Cheto, sí, y tiene el pelo verde, así que podría ser el primordial de la naturaleza. Oye, entonces, ¿este es un final bueno o un final malo? Final y punto. Es un final y ya. Lo que quedó sí o sí es que... Si ustedes ven que la fuente es el Kaguya triste, corran. Búsquense otra fuente. Esquipense ese tweet longer. Señor. Esquipense eso. Vaya a leerse El Alquimista de Pablo Coelho escuchando Radio Funa para que su IQ se quede igual, tal vez. Es que de verdad se me hace raro como alguien de verdad prefirió ir con el Kaguya triste a que le redacte las cosas antes de, no sé, cualquier otra persona que es más competente. Entonces, como... Yo me imagino la conversación, weón. Me imagino, yo, weón. Oye, weón, ¿sabes qué? Necesito redactar esto. No te preocupes, yo lo redacto. Pero, weón, herí el Kaguya. No, weón. Yo me encargo, amigo. Yo me encargo. ¿Estás seguro? Mamá. Sí, weón. Yo me imagino igual. Mumuchi, weón, ¿te furaron qué? Lo hizo el Kaguya. ¡Pelotudo! ¡Me hubiera dicho! ¿Por qué no pensaste por ahí? Pero, me asustaste el pez. No, el diálogo de yo te lo redacto si él no quería ser parte de eso. No, verdad, que él no quiere ser parte. No, verdad, él no quería. Verdad. Y lo bueno es que no se entrometió y no entrometió a nadie más en el camino. A nadie más. Y aparte de eso, no puteó a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. No, para nada. Cabros, bueno, ¿cómo les pido que estoy quimiomeo J. Simpson? ¿Podemos cerrar esto? Ah, sí, vamos, cerrar, vamos, chicos, no me molan. Que la no hay nada, casi ya vamos. Bueno, nos vamos a ver mañana. El domingo. Sí, el domingo. El domingo hay stream de Pokémon, chicos. No, conchetos, no olviden, gente, que mañana empieza los combates del torneo de Pokémon. Y el domingo vamos a seguir transmitiendo los últimos combates. Hay excelentes premios como... Así que, ¡nos vamos! Chao, gente. Espero que lo hayan pasado bien. Espero que hayan vivido una cosa o dos. En realidad no aprendimos nada. Por lo menos alguien aprendió lo que es un bingo. Así que, chao, gente. Los quiero mucho. Chao. Chao, chao. ¡Cállense, mierda! Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me curaré. Y toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a simpiar. Esa VTuber me va a hablar. Esa VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar. Y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más que eso. Esa mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuve ese evento que se me da igual. Ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy. La funa ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión.